es una buena noticia. Estar bien. Tranquilos, estresados, con un poco de temor, con un poco de disposición para aprender, de aportar. Esperamos que todos estén tranquilos y estemos aquí. Como dice Circula, esta organización, esperamos que estén aquí por invitación y no por demanda. Ningún evento se puede lograr sin trabajo en equipo. Reconocemos el esfuerzo que realizan por estar aquí este día en esta segunda reunión ordinaria, tanto los miembros como los invitados que hoy nos acompañan. Esperamos que se aborde la agenda del día, se alcancen acuerdos, que la energía de seguir construyendo iniciativas juntos se transforme en experiencias prácticas. Así que la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo Interlíder les da la más cordial bienvenida a esta segunda reunión ordinaria. Comencemos. Muy bien, muchas gracias, Minerva. Bienvenidas todas. Hola, Oscar, ¿cómo estás? No te había visto. ¿Cómo está todo allá en Chile? Andrea también está desde Chile. Y acá creo que algunas personas no las alcanzo a ver. Alicia también ya llegó. ¿Cómo estás, Ali? Pilar está también por ahí. Y a algunos más ya no los alcanzo a ver de tantos que somos. ¿Quiénes serán los otros? Pili, Pilar, ¿está por ahí? Hola, Pilar. Hola, hola a todos, buen día. Ahí está. Bueno, pues como ya nos dijo Minerva, tenemos el día de hoy un trabajo, y como recibieron la agenda en sus correos, tenemos un trabajo muy, pues muy nutrido. Hay muchos asuntos que ir tratando uno por uno, y como el tiempo apremia, ahora vamos a hacer un poco más directiva la clase, es decir, la clase, no, ya no es clase, estoy acostumbrado por las clases que estamos teniendo en línea, no, esta reunión ordinaria, y entonces vamos a hacerla muy fluida, distribuyendo la voz, obviamente, y en algún momento, mejor dicho, en todo momento, cuando ustedes quieran participar para ahondar en lo que está el colega participándonos, por favor, sírvanse levantar la mano aquí del Meet, y se les concede, ¿no? No se trata de hacer una reunión parca, ¿no? Que tenga una sola voz, pero atendiendo el hecho de que tenemos muy poco tiempo para tratar muchos asuntos, pues lo vamos a hacer un poco más directiva que en otras ocasiones que tenemos un poco más de diálogo interactivo para poder abarcar ciertos temas. Entonces, bueno, mi agradecimiento porque están acá. Estamos desde México, Chile, básicamente, pero todas partes de México. Entonces, pues un gusto saludarles. Y aquí vayan saludando en el chat y vayan poniendo todos sus mensajes y sus correos y vamos leyéndolos. Pues para iniciar, me gustaría compartir pantalla porque ustedes recordarán que hay varios asuntos que ir tratando. Entre esos asuntos, tenemos asuntos tanto de las publicaciones que se han podido realizar ya, como las que están venideras. Tenemos asuntos relativos a la reunión internacional de orientación que la tenemos planeada para, obviamente tenemos que realizarla en este año conforme al reglamento, pero también conforme a lo que requerimos de organizativo, de interlíder. Tenemos también algunas cuestiones que hacer con respecto a situaciones administrativas, ¿no? Que, por ejemplo, empezar a trabajar con una formalización ante Hacienda en México y abrir algunas cuentas, cuestiones así para hacer más transparentes las cuentas que tenemos en nuestra red. Y bueno, nada más esto, algunos cambios en términos organizativos que se dan al interior de la propia red que hay que ir tomando en cuenta y que bueno, que las propias dinámicas de nuestro trabajo también nos llevan a esto. Les dejo en primer lugar esta diapositiva, que es donde tenemos nuestra organización, el cómo funcionamos en la red, es decir, en la red recuerden que funcionamos a manera de red intervinculada, en donde todas las áreas que trabajan, pues si bien realizan una,
una función específica, mejor dicho, tienen una misión específica. Esa misión no está aislada de las otras, ni tampoco quiere decir que esté totalmente fuera del trabajo general y de los objetivos de la red, ¿no? Sino que entre todas se relacionan y se contribuyen para lograr los objetivos que nos vamos trazando. Dicho esto, pues bueno, algunos otros asuntos que tenemos para tratar el día de hoy y que ya los tienen en sus correos van a ser la evaluación del foro de liderazgo, lo de Hacienda y Tesorería que ya les había dicho, una iniciativa que hay para darle visibilidad al noveno aniversario de la red, algunas cuestiones de difusión de la propia red, que los podemos ver acá, y también aspectos de formación que va siendo necesario empezar a implementarlos, además de hablar acerca de un plan también que tiene Erika acerca de los acuerdos internacionales y otros asuntos que ya iremos develando aquí. En primer lugar, bueno, en términos del organizativo, quiero decirles que pues recibimos un correo electrónico de nuestra compañera María del Carmen Márquez, quien nos dice que por situaciones, por causas de fuerza mayor, ella no podrá seguir en la red. Ya nos había dicho hace tiempo algunas cuestiones personales, nos había compartido algunas cuestiones personales de índole pues bastante significativa y también dolorosa, que le impedían no solo involucrarse de manera activa, sino también involucrarse por lo pronto emocionalmente, ¿no?, en la red. Entonces, bueno, todo nuestro agradecimiento para Mari Carmen. Obviamente ella sabe que tiene las puertas abiertas para regresar cuando así lo desee. Y bueno, pues nuestro abrazo para con ella. Pero esto nos deja, mandó un correo con todos los asuntos relativos al orden de la tesorería. Y entonces, pues obviamente ese correo lo vamos a difundir a través del correo electrónico oficial de la red, que por cierto es, recuerden, red.interlider@gmail.com, para que observen la rendición de cuentas que hizo como tesorera Mari Carmen. Hizo un muy buen trabajo y pues bueno, por estas causas de fuerza mayor de índole, sobre todo personal, infiero, no conozco todo a detalle, pero sí sé que las principales razones son de esta índole, pues ella decidió poner una pausa a su carrera en nuestra red por el momento. Eso nos deja abierto un flanco importante, que es el de la cuestión de la tesorería, que está ligada, obviamente, a la Secretaría General, Pilar. Entonces, va a ser importante que podamos hacer algunos ajustes aquí en la economía, en la tesorería, y que se pueda ir trabajando en este sentido para sustituir a María del Carmen, Pilar. Entonces, esa es una comisión que yo te la dejaría a ti, que cabildees, que hagas algún cabildeo con los colegas y las colegas para saber quién se interesa en integrarse en esa comisión, ¿no? Y por otra parte, no sé, voy a, de hecho, a bajar un poco la pantalla. No sé si ya se incorporó Leslie. Leslie es una estudiante de... Gracias, Pilar, ya pusiste aquí claro que ya tienes por entendido. Leslie es una estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente está haciendo su servicio social conmigo en la UNAM, en la universidad. Y yo le solicité y le hice partícipe de la posibilidad de integrarse a colaborar en lo que dura su servicio social en la red. Y ella lo aceptó, es decir, ella lo aceptó con bastante gusto, va a estar trabajando con nosotros, haciendo labores de auxiliantía. ¿Se acuerdan que hace tiempo teníamos nuestro programa llamado Interlider Youth? Y en ese programa se incorporaban jóvenes que estaban recientemente egresando de las carreras de educación principalmente y se incorporaban a la red con distintas funciones, principalmente aquellas funciones que no sabemos
trabajar del todo los boomers, ¿no? Que nos ayudan mucho más los millennials y los centennials a desarrollar cuestiones de, pues de redes sociales, de estrategia comunicativa, entre otras cuestiones. Entonces, aquí necesitábamos un apoyo en términos de las cuestiones organizativas y ya la conocerán. Yo creo que en un momento entra, no sé si en algún punto no le he dado espacio para entrar porque ella es muy puntual, pero Leslie se va a incorporar con nosotros. Obviamente, la intención es que complete el círculo. Esto se lo digo a Adrián también para que lo vaya conociendo, que complete el círculo como un claro ejemplo es Pilar, por ejemplo, ¿no? Que ella entró con este programa de Interleader Youth y ahora ya está en un posgrado de investigación, en un posgrado de investigación educativa, haciendo investigación sobre liderazgo educativo, ¿no? Es decir, ha pasado básicamente por todas las áreas de la red y luego ya la vamos a ver muy pronto, seguramente como académica y como investigadora, si es su deseo. Bueno, entonces este paréntesis lo hago para decir de este cambio en términos de la organización de Mari Carmen. Y bueno, también agradecer a Mari Silva Morgan, que no renovó ella para este año su incorporación a la red, pero también sabe que cuenta, es de la Universidad de Arizona, sabe que cuenta con nuestro aprecio y con todo nuestra apertura para que en cuanto se abra una siguiente convocatoria para incorporarse, pues bueno, va a tener las puertas abiertas y ya sabe cuál es el camino. Entonces, dicho esto, bueno, nombraremos, a lo que sí les voy a pedir la confianza que le demos a Leslie, la van a conocer en un momento, para que se incorpore en la Comisión de Actas y Acuerdos, que era una comisión, Pilar, que nos hacía falta, ¿no es cierto? Sí, nos hacía falta, súper bien, muy bien. Entonces, ella nos va a estar ayudando con las cuestiones de organizativas, todo lo que tiene que ver con tener ordenado el archivo, estar relacionados entre nosotros a través del correo electrónico, estar al pendiente de si hay alguna iniciativa en Facebook, traerla a las reuniones ordinarias y también de llevar la agenda un poco de la red, ¿no? Aquí Leslie entonces nos va a estar ayudando. Y bueno, la orden del día pues ya la vieron. Nada más quisiera antes que nada presentarles a Iván. Y no sé, Iván, si tienes alguna, si quisieras saludar a todos los colegas de la red. Iván, Adrián Iván Muñoz, él acaba de egresar de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue mi estudiante en el taller de Administración Educativa. Participó en el seminario de investigación en liderazgo educativo en la UNAM, junto con Erika Colmenares. Creo que alcanzó a coincidir también con Dani Echerri, que fueron mis tutorados ambos, y que está siendo Erika mi tutorada en el doctorado. Y pues bueno, quiero presentarles a Adrián, que va a estar incorporándose, y pues obviamente la inquietud es que se vayan incorporando también jóvenes egresados de las universidades a la propia red. Dinos hola, Iván. ¿Qué tal? Buen día a todos, es un gusto estar aquí. Gracias, doctor, por la invitación. Y sí, eso es un hecho. Participar con el doctor Miguel Ángel fue una experiencia muy grata. Desde el momento en que estuve haciendo, siendo alumno de él, pasar por la pasantía en servicio social hasta egresar de la licenciatura. Y bueno, pues estoy aquí aprendiendo un poco de lo que ustedes realizan, esperando, bueno, pues ser útil en algo. Muy bien. Y también les presento a Leslie, que ya está aquí. Leslie, dinos hola. Ella, como les decía, es actualmente se va a incorporar en Actas y Acuerdos. Hola, buenos días a todos. Buen día. Bueno, y para que sepan, Adrián se tituló con un tema de investigación de liderazgo en justicia social. Específicamente, él estuvo haciendo investigación en escuelas secundarias en México, en la Ciudad de México, relativo a cómo se reincorpora a los estudiantes que son hijos de madres que están en centros de rehabilitación por drogas principalmente. Y hizo un trabajo muy profundo
en este sentido, y me parece que su tema pues puede ir teniendo relevancia dentro de nuestra red y puede vincularse con otros colegas que han trabajado el tema. ¿Cómo ves, doctor Óscar Maureira, esta nueva incorporación? Y sirve de que nos saludas antes de continuar con esta agenda. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días. Lo veo muy bien desde el punto de vista de que se incorpora, ¿no es cierto?, gente joven que le da el dinamismo y la creatividad para poder, ¿no es cierto?, ir nutriendo esta red. Las redes es fundamental, ¿no es cierto?, que sean que tenga, digamos, todas las visiones y todas las perspectivas, de modo que se genere, ¿no es cierto?, más riqueza de diálogo y naturalmente más riqueza de proyectos conjuntos. Eso, ¿no? Así que bienvenidos, Adrián, Leslie también, digamos que ahí estaba saludándole esta mañana. Por aquí bien frío en Chile, sí, en Santiago. Andrea, ahí me asiente. Después que hemos tenido unos días bien calurosos, ahora ya ha vuelto el invierno. Se esperan ojalá lluvias, porque realmente ha sido muy complejo hasta ahora la falta de lluvias, que generalmente es en julio y agosto, y hasta ahora muy poco. Así que un abrazo a todos y todas las energías para que esta red siga creciendo y siga haciendo un aporte a la integración de todos los países y todos los académicos que participamos de ella, estudiantes, profesores y todos, gestores, etc. Así que un abrazo. Bueno, Óscar, no me van a dejar mentir los estudiantes que tus lecturas son referentes básicos en nuestras asignaturas, ¿eh? Entonces de eso se trata también, de hacer este tipo de relación dentro de la red donde también compartamos lo que producimos en términos científicos y académicos, obviamente, ¿no? Y entonces, bueno, ya te hemos leído a ti, hemos leído al doctor Paul Newton, hemos leído pues bastantes producciones de las que vamos produciendo, Erika también, seguramente recordarás toda la incorporación que hemos tenido sobre esta producción académica de Oscar, Dani, que fue también mi tutorado, ¿no? Entonces, pues la obra que has hecho, que es además muy relevante, pues forma parte de la cotidianidad dentro de nuestras universidades. Y aquí la red tiene la función, obviamente, pues de hacer este tipo de relación, ¿no? Vale. También decir que igual Andrea ha estado produciendo bastante, tiene un artículo muy interesante de liderazgo en la revista de calidad de la educación en Chile. Y también ha estado promocionando un libro también sobre el liderazgo en la formación técnico-profesional. Así que también ahí tiene una perspectiva bien interesante. Me gustó mucho el artículo de calidad de la educación porque va a cuestiones que no siempre se tocan el liderazgo, que el autocuidado, etc. Entonces, todo eso le agrega más riqueza para entender bien el fenómeno del liderazgo. Así que también se los recomiendo a los estudiantes para que lo puedan leer y tener también una referencia de lo que está pasando en el acontecer chileno, que como bien saben, hay un grupo importante de académicos que estamos aportando el conocimiento sobre este fenómeno que igual es muy importante y relevante en las organizaciones educativas, sobre todo pensando un poco en lo que decía Adrián, o sea, sobre todo en relacionar liderazgo con justicia social, liderazgo con vulnerabilidad, es ahí donde puede tener realmente una explicación mucho más, yo diría, pertinente respecto de logros de aprendizaje, que es lo que más queremos en toda nuestra región. Eso. Pues yo creo que entonces una iniciativa de esta charla puede ser el hecho de hacer un repositorio de nuestra red, ¿no? Donde toda la producción académica o lo más relevante, por lo menos, que estemos desarrollando, las publicaciones que estemos generando, puedan ser incorporadas en este repositorio y que haya un link, quizás en nuestras biografías o en este propio repositorio en la página de internet, para que nos lean. ¿Qué les parece? Buena idea. Entonces, esta iniciativa se la dejaremos amén de que ahora va a participar Erika, se la dejaremos a Juan Carlos Dávila, que nos va a hacer este apoyo, quien está trabajando en la página de internet de la red de Interlíder, y a Leslie para que tome nota de esta iniciativa, ¿vale? Y que la podamos difundir, obviamente. Sí, adelante, Erika. Sí, perdón, nada más era para sumarme a la idea que me parece valioso. Ya le estaba pidiendo a Andrea que compartiera su artículo en el Facebook. En el Facebook hay una parte donde se pueden alojar documentos
Entonces, a veces que lo tengamos tanto en la página web, porque para que todo público pueda acceder, pero también nosotros para tenerlo fácil ahí en el Facebook de Interlíder, se aloja en documentos, que todos los que vayan produciendo artículos, que lo podamos alojar allí. Sí, creo que va a ser importante. Obviamente no todos tenemos, ya dijo Andrea que no tiene un Facebook. Entonces, pues bueno, las páginas de internet podemos tener todos acceso. Entonces, en ese sentido, pues puede tener la divulgación en todas las redes sociales, obviamente, pero que esté alojado en nuestro sitio, ¿no? Obviamente todos los links a las revistas en donde se han publicado. Entonces, les vamos a mandar, Leslie, por favor, en los próximos días, un formato en donde incluyan las publicaciones más relevantes o las publicaciones que les gustaría que incluyéramos dentro de este repositorio de la página de internet de la red. ¿De acuerdo? Esa será una primera iniciativa. Bueno, y de una vez ligándolo con la situación, con las cuestiones de publicaciones que hemos realizado y que estamos trabajando en estos días en la propia red, bueno, como ya saben, la revista de la Universidad de Guadalajara, a la cual tuvo una labor muy, muy importante Andrea, y le voy a ceder la palabra, obviamente, Andrea, en un momento para que nos hable acerca de qué avances y qué aprendizajes tuvimos en esa labor, en esa coordinación que tuvimos con la revista de la Universidad de Guadalajara. Está por publicarse, la promesa es que forme parte de la publicación del segundo semestre de este año, es decir, a partir de aparentemente agosto, finales de agosto, se estará ya publicando. Ya tienen la maqueta de la propia revista y es básicamente una situación de que se suba esta revista y que la podamos difundir y divulgar a través de nuestro website. Recordarles, obviamente, que nosotros tuvimos un trabajo muy, muy arduo en el libro de liderazgo en época del confinamiento. Voy a hacer este paréntesis para hablar acerca de este libro y decirles que está teniendo bastante eco esta obra. Lastimosamente no en venta, ¿saben? Es decir, básicamente como que la gente no tiene mucha costumbre, cuando menos acá en México, de hacer una... de consultas electrónicas de libros, como si lo tienen en físico, y nos han preguntado muchísimo por el libro en físico, pero no así en una venta, digamos, por internet. Y además, pues, no hemos tenido tampoco mucha divulgación, mucha difusión, ¿no?, de esa venta. Yo creo que sería bueno hacer una campaña, Alejandro, ¿no?, en algún punto. Pero bueno, decirles que ese libro ha tenido eco en esta semana del doctorado de Anáhuac, de liderazgo educativo. Me contactaron para saber más acerca del libro, para profundizar en algunos artículos. Y pues bueno, evidentemente yo lo que voy a hacer es hacer una coordinación para que los autores que fueron en particular se interesaron mucho en el texto del doctor Demetrio Navarro, de directivos de educación superior, y entonces los voy a contactar con ellos porque quieren saber más acerca de las cuestiones empíricas y de la metodología de su texto. Entonces, bueno, estas obras pues van teniendo este auge y este empuje. Y en lo que respecta, volviendo al texto de la revista que fue coordinada por nosotros en la Universidad de Guadalajara, pues está por publicarse. Y quiero ceder la palabra aquí en este sentido a Andrea para que nos platique un poco acerca de pues cómo nos fue con esta publicación, qué aprendizajes podemos rescatar y qué recomendaciones daría para una nueva publicación en caso de que tengamos pues nuevos convenios con otras revistas, ¿no? Gracias, Miguel Ángel. Hola a todos y a todas, que no había saludado hace un ratito. Agradecer primero a Oscar por referenciarme, agradezco ese reconocimiento. Efectivamente, estoy explorando esa línea del liderazgo y contarles un poquito más que estoy trabajando fuertemente más desde una perspectiva de género, el liderazgo femenino, y desde ahí como que un poco... he ido vinculándome a la temática del cuidado y autocuidado que desde el liderazgo. Así que
les voy a compartir otras cosas que también he escrito en relación a aquello, para que puedan explorar si les interesa, por cierto. Y en ese sentido, creo que un aprendizaje, y que lo vinculo también a lo que estamos conversando en esto de poner a disposición lo que estamos haciendo cada uno en nuestros espacios académicos o en los distintos lugares donde trabajamos, es poder quizás hacer como un perfil o caracterizar un poco cuáles son nuestras líneas de trabajo. Porque yo creo que algo que pasó un poco con la revista, y por eso lo relaciono, es que, claro, llegaron distintos tipos de artículos, desde algunos con muy bajo desarrollo y otros quizá un poco más avanzados, pero con temáticas también muy disímiles, inclusive a lo que algunas tenían que ver con liderazgo. Entonces, yo creo que sería súper bueno poder tener un catastro de cuáles son las líneas de especialización de cada uno de nosotros y nosotras, sin perjuicio de que uno siempre va cambiando y es dinámico y uno abre también otros frentes, pero al menos poder como visualizar aquello, cosa de poder también pensar, y también lo hablo esto proyectivamente, en a qué otra revista podríamos ir o hacer este diálogo de que nos permitan tener una edición especial con una temática específica, como fue el caso de esta invitación que nos llegó de esta revista. Entonces, creo que sería un buen paso para aquello. Y bueno, y otro aprendizaje, creo que bueno, que tiene que ver con esto de los tiempos, es que fue muy, muy apresurado todo. Yo me pude hacer cargo de esto porque justo coincidió con febrero aquí en Chile, que es como agosto para ustedes, vacaciones. Había receso universitario, por ende pude dedicarme, pero fue bastante trabajo y muy sobre el día que había que enviar todo. Entonces, eso también... fue un incidente crítico, pero a su vez también permite generar aprendizajes para una próxima edición o próxima oportunidad que tengamos como esta, quizás de adelantarnos un poquito más en el tiempo y tal vez también tener poner quizás algunos lineamientos un poco más precisos de qué es lo que se debe llevar cada uno de los artículos y sobre todo los focos. Yo creo que los focos o temas es lo que tenemos que ir como limpiando o depurando internamente, porque claro, llegaron algunos que no tenían nada que ver con lo que teníamos, inclusive creo que con el desarrollo de la línea, o sea, de la red. Así que eso destacaría como dos aprendizajes. Pero lo positivo es que lo hicimos, cumplimos, y yo ahí súper felicito a todos quienes pudieron participar, hicieron el esfuerzo de enviar, yo sé que Dan y varios más, Erika, en fin, ahí en el último momento mandando, pero porque sabían que era importante poder tener un número en esta revista y no perder esa oportunidad. Así que eso destacaría, pero una muy buena experiencia, por cierto, y de aprendizaje para continuar desarrollando y fortaleciendo estas posibilidades de publicación. Y obviamente, si alguien tiene alguna iniciativa de este tipo, ¿no? Esta, por cierto, la propuesta de la revista, pues así como nos llegó, fue como la pusimos en el pleno y entonces teníamos muy poco tiempo. Y tuvimos que buscar a alguien con la suficiente capacidad y eficiencia como Andrea para encargarse de una misión imposible como esa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la felicitación para Andrea. Pero obviamente hay trabajo invisible detrás de todo esto. Las revisiones, la comunicación con los autores, ¿no? Que básicamente no se alcanza a notar. Y eso un agradecimiento a todas y a todos los que participaron haciendo las revisiones y apoyándonos de manera muy... muy permanente. Bueno, con esto, entonces, en cuanto tengamos esto de la revista, obviamente le vamos a dar gran difusión y gran divulgación. La intención de la doctora Borrallo es que además de presentarla, como ya lo hicimos en línea hace poco en el evento del Foro de Liderazgo, del cual nos va a hablar Alicia un poco más adelante, pues también presentarla en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Quizás ya... No lo sé, porque las cuestiones del COVID, la verdad es que han tenido bastante variación acá en México, pero la intención era, ellos tuvieron un espacio para presupuesto para hacerlo de manera presencial, lo cual ya no sé con lo del semáforo naranja en Guadalajara si va a poder ser, pero de cualquier manera la intención es hacerlo cuando menos en línea, ¿no? Voy a estar acordando con ella la presentación para que estén pues los estudiantes y el posgrado de la propia universidad y que podamos tener un foro más de proyección allá.
Pasando al texto del libro de liderazgo en Iberoamérica, esto es bien importante porque es un texto, desde mi punto de vista, de gran relevancia. Como ustedes recordarán, tiene el antecedente del libro de modelos de investigación en liderazgo educativo. Para mí esto se ha convertido en una trilogía, accidentada, una trilogía accidentada que ya les platicaré, que estará conformada por el libro de modelos de investigación en liderazgo educativo, el libro de liderazgo educativo en Iberoamérica, que ahora les cuento en qué estatus va, y el libro de liderazgo distribuido. Entonces, pensando en que estamos en una trilogía, básicamente estamos en la concreción del segundo tomo, que es Liderazgo Distribuido en Iberoamérica. Un libro que contó con muchísimo apoyo por parte del doctor Oscar Maureira, que difundió, que estuvo teniendo un trabajo muy activo en las redes de Chile. Oscar Maureira, para que sepan, o sea, no solo es un referente teórico para nosotros, ¿no? Que nos ha guiado en términos de la construcción de nuestros estudios teóricamente, sino que también de manera operativa es nuestro creativo, ¿no? Es alguien que nos mueve. Si estuviéramos hablando de fútbol, sería como el 9 allá en Chile. Entonces, él nos ayuda muchísimo a hacer esta distribución y tenemos bastantes contribuciones desde Chile de esa manera. En España, obviamente, nos ayuda el doctor Antonio Bolívar con la Red de Investigación en Liderazgo y Mejora Educativa, la RILME, y en otras latitudes, pues, tiene este tipo de movimientos. Para concretar, el libro de investigación de liderazgo educativo en Iberoamérica tuvo participaciones muy importantes, obviamente también desde Cuba, en donde la conexión de Dani Echerri y Garcés es muy, muy importante. Tuvo aportaciones de Cuba, España, Chile, México y hay un país que me falta, España, obviamente, y es un libro muy interesante que básicamente se puede convertir en una referencia obligada para el liderazgo educativo en nuestra región. Este libro tuvo bastante cúmulo de accidentes, ya no por nuestra parte, porque nosotros sí tuvimos un acercamiento muy cuidadoso para la construcción del libro y la propuesta que presentamos a ISUE, sino que lo accidentado justamente estuvo en términos institucionales, obviamente por la emergencia de la pandemia. Se fueron juntando todos los textos que habían propuesto, más pues un poco el trabajo que se les impedía dentro de la propia universidad, de la propia UNAM, y nos provocó un retraso no menor, un retraso muy significativo de básicamente un año. Es decir, ese libro debió haber salido hace prácticamente un año. Sin embargo, pues bueno, con la verdad que hemos estado gestionando y empujando para que salga el libro, y las correcciones fueron hechas ya una vez que fue aprobado con observaciones. Todas las correcciones fueron hechas en el mes de junio y entre mayo y junio, y en el mismo junio, finales de junio, con una inserción muy fuerte de parte de Pilar Carrillo, de Dani, de Alberto, que todavía no llega, y todas las inserciones que ya habíamos tenido por parte de Alicia, que siempre su trabajo en estas cuestiones editoriales es súper importante, pues pudimos presentar a tiempo el libro ya con las correcciones. El libro fue presentado y fue discutido en esa misma reunión, y nosotros recibimos el último miércoles de agosto la dictaminación final. Obviamente, nuestro pronóstico es que el libro, pues, ya que será publicado, ¿no? Obviamente, con las observaciones atendidas. Me hace falta alguien que estuvo también colaborando, fue Gabriela. Gabriela estuvo colaborando muy decididamente en esa última entrega. Entonces, bueno, agradecerles y decirles que esperamos la respuesta del comité editorial. Ellos sesionan mensualmente, así que imagínense, pues, la dificultad de tener una comunicación, digamos, más abierta y más fluida, sino que básicamente cada mes nos responden en la editorial y eso, pues, nos ha impedido cosas. Pero, pues, la paciencia de todos los autores nos ha ayudado también a que tengamos un libro próximamente muy, muy sólido.
¿no? En este sentido, creo que podremos estar satisfechos en cuanto lo tengamos en nuestras manos y se pueda distribuir. No sé si hay algún comentario con respecto al libro de liderazgo educativo en Iberoamérica, sobre las implicaciones del trabajo, de las correcciones o de la elaboración desde los autores. Si no hay, entonces pasamos al siguiente, a la siguiente publicación. Fíjense cómo estamos trabajando en varios flancos, ¿eh? En varios flancos sin descuidar la calidad, obviamente, y el rigor. Con respecto al libro Liderazgo Distribuido, estamos haciendo también, esta sería la tercera parte de esta trilogía que les decía, un poco accidentada, de compilación de textos de la investigación emergente de manera global en liderazgo educativo. Recordar que es un texto en el que está participando en la coordinación el doctor Oscar Maureira, el doctor Paul Newton y un servidor, y que Yael, la doctora Yael Madrueño, pues está haciendo un trabajo muy importante, pues, de toda la minería y toda la auxiliatía y la coordinación al interior de la red para tener los textos. Decirles con respecto al libro de liderazgo distribuido lo siguiente: recibimos, les voy a dar un reporte del número de libros, que por cierto les mando un saludo la doctora Yael, dice que se encuentra en este momento por la lluvia de ayer sin luz, cosas que pasan en nuestra Latinoamérica. Entonces, bueno, obviamente un abrazo a ella, pero me manda decir que ya tenemos, bueno, los datos son los siguientes. Tenemos en este texto, en esta compilación, un total de 11 textos. 3 textos vinieron de Chile, aprobados, obviamente fueron muchos más los candidateados, pero 3 textos fueron aprobados de Chile, 3 de México, 3 de Canadá y 2 de España. Eso en términos de la numeralia, de los que fueron aprobados. En este sentido, todos los textos, pues obviamente van a tener un ordenamiento, un acercamiento, digamos ya, para que se cumpla con los requerimientos editoriales. Y el doctor Maureira no me dejará mentir que estuvimos haciendo un cabildeo con respecto a qué editorial enviar este libro de liderazgo distribuido, tomando en cuenta que lo dicho previamente en el sentido de que ISUE hay una saturación de libros y que nos podría tomar básicamente estos 2 años que nos tomó ya el anterior, ¿no? Y que no queremos pasar por eso. Sin embargo, pues lo que sí queremos es que sea una editorial que tenga obviamente visibilidad académica, que tenga también el nombre suficiente para que le den los créditos académicos tanto en Chile como en México, como publicación de una editorial seria, etcétera. Y entonces, en esta minería, en este acercamiento, tuvimos acercamiento con diferentes editoriales, pero al parecer ha tenido eco estos acercamientos en la Universidad Nacional de Costa Rica. Yo, como ustedes recordarán, tuve recientemente algunas conferencias con la Universidad Nacional de Costa Rica y viajé para allá, y me encontré con el coordinador editorial para mostrarle el proyecto del libro. Se mostraron muy interesados, ya conocían del proyecto, de hecho fueron invitados a mandar publicaciones, y ellos nos están dando la anuencia para que publiquemos, obviamente pasando por por todo el rigor de revisión de pares ciegos, etcétera, en la propia editorial. La intención es que desde la propia Universidad Nacional de Costa Rica puedan haber colaboraciones que se integren al libro, ¿no? Para poder justificarlo al interior de la universidad. Entonces abrimos un periodo especial en lo que hacemos la traducción de los textos de Canadá y todo el acomodo del maquetado y tal, las últimas revisiones que estamos teniendo de este libro, y abrimos un periodo especial para que puedan enviar algunos textos. Este periodo ya está en proceso, ¿no? Está en proceso y pensamos que en el próximo mes podamos tener ya los textos listos para presentarlo ante la universidad y que se abra ya el proceso de revisión. Obviamente la proyección en términos de proyecto de libro
sería a que estaría publicándose el año que entra. Y yo, por mis cálculos, con respecto a los tiempos en la UNAM, me parece que podrían estar saliendo prácticamente juntos los dos libros, el libro de liderazgo distribuido y el libro de liderazgo en Iberoamérica. Así que tendremos en 2022 mucho tiempo para hacer divulgación, ¿no? No sé si quieres hacer alguna intervención en este sentido, Oscar. Sí, sí, bueno, ha sido todo un esfuerzo colectivo para poder tener las contribuciones y también, ¿no es cierto?, para valorar dichas contribuciones. Yo le decía a Miguel Ángel que en general es un tema cada vez que se ha vuelto mucho más relevante dada la coyuntura de la pandemia, es decir, distintas investigaciones encuentran, digamos, bastante asidero en que la distribución del poder y la distribución y poder capturar las experiencias de cada uno ha sido, de alguna u otra forma, una estrategia para mitigar los efectos de la pandemia. Por lo tanto, venía muy bien un texto, o viene muy bien un texto que enmarque, ¿no es cierto?, distintas colaboraciones con este, digamos, polisémico concepto, pero en el centro bien asertivo respecto al liderazgo distribuido. Así que, nada, ojalá, ¿no es cierto?, la única aprensión que yo le he manifestado a Miguel Ángel es que esto tiene que ser en un tiempo, ojalá, lo más corto posible, de modo que podamos efectivamente tener pronto el libro, ¿verdad? Puesto que es una oportunidad para difundir y, por lo tanto, también para influir como referente en la lectura de toda la región. Más aún que hay contribuciones de colegas que son referentes en estos temas. Así que eso. Ahora yo me disculpo, tengo una situación que le manifesté a Miguel Ángel, me encantaría seguir con ustedes, pero en este minuto no puedo ya seguir, ¿cómo se llama?, conectado. Así que muchas gracias y muy buena reunión, ¿eh?, para este día. Muchas gracias, Oscar, un gusto en verte y gracias por estar acá. Y vas a tener en el YouTube de Interlíder, vamos a colgar esta red para que esta reunión, para que te sigas enterando por ahí. Un abrazo fuerte, hasta allá. Que estés muy bien, chao. Y bueno, efectivamente, pues bueno, hemos estado afectados en todos los campos con esta cuestión y las editoriales no se escapan, ¿no? Por eso hemos tardado un poco más en esta compilación de libro, y gracias a todas y a todos los que han contribuido como lectores, pares ciegos, que obviamente sabemos que no solo son ustedes, sino que son colegas de diferentes universidades y de diferentes espacios. Estamos muy, muy agradecidos por esa colaboración. Con respecto al blog de Interlíder, que es, como saben, una cuestión innovadora que empezamos este año, decidimos abrir un blog relativo a que esté alojado dentro de nuestra propia red y de nuestra propia página de internet. En ese respecto, quisiera dejarle la voz a Juan Carlos Miranda para que nos hable acerca de cómo nos está yendo con el blog de Interlíder. Adelante, Juan Carlos, y sirve que te saludamos. ¿Sí está ahí, Juan Carlos? Sí está. Es como una sesión medium, ¿no? Juan Carlos, ¿estás ahí? A ver si aquí me escuchan. Sí, te escuchamos. Ah, ahí sí. Voy a tener que apagar la de este lado. Ok. No, nada más comentar de manera muy breve que hemos subido algunos textos, colaboraciones breves, con la intención de promover el diálogo, la reflexión, el análisis, y pues
por el momento hemos recibido algunas respuestas, pero yo lo que observo es que no hay gran participación. Quizá tendríamos que darle un poco de variedad, y ahí sería más bien una propuesta de mi parte, que pudiéramos insertar más textos por parte de nuestros colaboradores. Entonces, si bien yo estoy enviando algunas colaboraciones que son de alguna manera espejo de lo que yo publico en otros espacios, sí me parece que es importante que enriquezcamos este blog con textos que le den más variedad. Entonces, aquí la invitación es a que todos nuestros colegas al menos envíen un texto al mes. Esa sería la propuesta. La propuesta. Entonces, enriquecer el blog con colaboraciones de otros colegas dentro de la red. ¿Es así? Así es. Así es. Y darle un poquito de variedad. Sí, sería un... fíjate que sería... Gracias por ceder ese espacio, porque sería muy, muy importante que pudiésemos compartir. Recuerden que estos son artículos sobre todo de opinión, ¿no? Uh-huh. Sobre todo son artículos de opinión. No merecen el rigor académico que tienen otros. Y en ese sentido... Es difusión. Exactamente. Difusión, divulgación del conocimiento educativo. Así es. Entonces, para que tomen en cuenta esta propuesta de Juan Carlos, yo creo que sería importante, si hay iniciativas o que tú mismo, Juan Carlos, busques quiénes son los colegas que podrían estar interesados y se vaya haciendo una agenda, ¿no? Correcto. Y una propuesta complementaria o paralela es que yo estoy en toda la disposición de abrir un pequeño taller, un micro taller sobre producción de escritos en el contexto de lo que yo trabajo, que es análisis de coyuntura. Entonces sería interesante conectar, vincular análisis de coyuntura de procesos de gestión y liderazgo. Entonces, la herramienta que propongo, ya sería cosa de platicarlo un poquito más adelante, en fechas y actividades, cuando abriríamos un taller que yo con todo gusto puedo dirigir sobre producción de escritos en el género de análisis y opinión. Muy bien. Lo podemos tener para la Río, ¿no? Ahí puede ser. Si ya notaste, Juan Carlos, tú ahí en el formulario que puse, sería bueno que lo incluyas ahí. Ya está aquí la propuesta de todos modos anotada. Dani, adelante, por favor. Miguel, solo apuntar ahí que tal vez pueden irse aprovechando algunos de los artículos ya publicados, o sea, que ya, digamos, hayan publicado y que sean producción de la red, y pueden pasar también a ser parte del blog. Porque aunque es divulgación científica y el sentido que tiene es un poquito, digamos, más de esto, ¿no? De darle difusión a algunos trabajos, también el publicar estos trabajos pudiera también servir, ¿no? Entonces, considerar ya la producción que se tiene con artículos que pueden enriquecer el blog también y darle también un poquito, digamos, de nivel en términos académicos, ¿no? Más allá de la función que tiene de difusión, de divulgación científica. O lo otro, porque digo, también, digamos, es algo que he visto que usualmente se hace, y es también que estos artículos que tienen, digamos, ya un rigor o tienen otro tipo de lenguaje porque están orientados a otro tipo de revistas, convertirlos también en artículos de divulgación, ¿no? Donde uno, por ejemplo, divulgue los resultados, divulgue las conclusiones y omitiendo la parte de la metodología, estas cuestiones, porque, bueno, muchas veces se llega a un público que no es especialista, no son expertos. Y entonces pudiéramos también pensar en artículos que ya la red tiene, en estos libros que ya están por publicarse, en la primera revista de la Universidad de Guadalajara, que pudieran ser un colchón, ¿no?, para el trabajo del blog, y así apoyar a Juan Carlos también. Solo diferenciar, pues, con respecto a la propuesta que hablábamos hace un momento, habrá un repositorio para todos los artículos académicos publicados por parte de miembros de la red, alojado en la página de internet, y otro que es el blog, que es un poco más de opinión, más de análisis de la actualidad.
y de divulgación del conocimiento, ¿verdad? Esa, exacto, esa es la diferencia. Oye, Mike, tengo otra propuesta. ¿Se puede? Por favor. Con respecto a los libros, y esto lo comento como una necesidad con mis estudiantes de licenciatura. Yo tengo estudiantes de la licenciatura en intervención educativa y específicamente dentro de la línea de formación terminal que se llama gestión educativa. Y estos estudiantes me parece que necesitan que les hagamos o les acerquemos una especie como de reseñas de los libros. Yo por ahí escribí alguna reseña de alguno de los libros y estaría bien que tuviéramos en el blog una sección de reseñas de los libros, porque es como una manera de introducir a un lector no especializado o que está en proceso de formación acerca de los libros. Y ya independientemente de que después los puedan leer, pero sí me parece que es importante generar reseñas sencillas de los libros. Y si se puede, me pongo un poco más ambicioso, que pudiéramos tener comentarios videograbados acerca de los libros, así como cápsulas pequeñas y que se puedan divulgar en la red. Sería todo. Eso sería increíble. Yo empecé un trabajo así con estudiantes. De hecho, lo pueden ver en la página de YouTube de Interlíder, un espacio que se llama Leader Clips, en donde los estudiantes... Ah, pues Juan Carlos Dávila, ya está aquí, ¿verdad? Juan Carlos Dávila puede darnos fe de cómo íbamos haciendo esos trabajos. Son súper laboriosos esos videos, debo decirlo, ya no nos daba el tiempo y alcanzamos a hacer tres Leader Clips, pero sí sería muy bueno esas recomendaciones. Y si alguien en sus propias instituciones puede incluirse, o no sé si Iván pueda también colaborar con estas cuestiones de Leader Clips, sería un espacio, Iván, para que te puedas ir incluyendo y hacer este tipo de reseñas con la propuesta que es muy valiosa de parte de Juan Carlos, de nuestro Juan Carlos. Adelante, Gabriela. Ah, hola, perdón que no prenda mi cámara, es que estoy con mis datos, para que no se me acaben. Sí, nada más para complementar lo que comenta Juan Carlos Miranda. Con la normal de Atizapán, donde yo trabajo, tengo un grupo de estudiantes que tienen canales de YouTube y de hecho se dedican a hacer videos. Ellos son los que siempre nos ayudan a armar los videos y tienen de hecho mucha experiencia, incluso para... Pues, bueno, nosotros también tenemos un trabajo similar con este grupo, que es un grupo de investigación e innovación. En la normal son pocos estudiantes, solamente son 10 estudiantes, pero de esos 10... hay 4 que son así como que excelentes en ese tema, ¿no? De edición, de incluso hacer las escaletas del video, ¿no? Entonces, igual a lo mejor podrían apoyarnos para todo este tipo de cuestiones, porque sí tienes toda la razón. Incluso primero, ¿no? Se tiene que trabajar en un guión, ¿no? Así como que muy específico, ¿no? Con los tiempos, y ya después trabajar en la producción de los mismos, ¿no? Y luego la edición. Entonces, igual y a lo mejor podrían ellos apoyarnos, porque también, digamos, simultáneamente han estado ese grupo de investigación participando en diferentes congresos y foros en el Estado de México. Entonces, aunque no son estudiantes que ya van a egresar, son estudiantes de cuarto semestre, como que se han destacado mucho en la escuela porque producen mucho, ¿no? De hecho, han producido varios artículos individual y colectivamente y también y de los que pasan por filtros, ¿no? Porque también es complicado, ¿no? Cuando entras a un congreso que así como que son muy rigurosos, ¿no? En la aceptación. Entonces, a lo mejor podrían apoyarnos, ¿no? Ver la forma de incluirlos para que también apoyen en esa parte de la edición y producción. ¿Qué te parece, Gabriela, si nos ayudas con, digamos, los primeros 2 videos, ¿no? Para no irnos tan lejos. O sea, que sea una meta de aquí a la Río, tener por lo menos 2 videos de revisión de textos producidos. Obviamente tenemos esta cuestión de hacer un análisis de los libros que hemos producido, pero ¿por qué no hacerlo de los propios artículos que están dentro de los libros? Lo cual nos sentaría para una infinidad de videos. Pero ¿por qué no empezamos con 2? ¿Qué te parece? Sí, buena idea.
Entonces, ya nada más después lo checo, ¿no? Con Juan Carlos para que veamos, ¿no? Así como que también con esa línea que él ya tiene y ya para avanzar. Sí, la idea sería que cuando los tengas, aquí lo que sigue es, en cuanto tengas estos videos, poder hacérselos llegar, en este caso, a Juan Carlos Dávila. Ah, está bien. Ajá. ¿Verdad? Y entonces Juan Carlos Dávila hace una revisión y los colgamos a el YouTube de la red, ¿te parece? Sí. Excelente recomendación de parte de Juan Carlos Miranda. Muy bien. Bueno, con respecto a publicaciones, ¿hay algo que se me pase, algo que tengamos que incluir? Obviamente sí hay algo, de hecho, que es el libro y felicitar a Gabriela Carreño, ahora que tiene la voz, por la publicación de su libro como autora, que no ha sido, por cierto, presentado al interior de nuestra red y que sería muy importante incorporarlo en la siguiente reunión, en la reunión internacional de orientación, estimando que las ideas están para desarrollar la reunión internacional de orientación de manera relativamente abierta, ¿no? Medianamente abierta. Gabriela, felicidades. ¿Nos quieres decir algo sobre la eventual presentación de tu libro? Si estás de acuerdo en que lo presentemos, la Río, cuéntanos acerca de él. ¿Por qué no nos cuentas? Ah, pues sí, pues muchas gracias. Sí, yo creo que sería una buena idea, sobre todo por lo que comentaba también Andrea, ¿no? De ir identificando las líneas de investigación y las líneas académicas que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, si bien el texto no, su título no está referido a liderazgo académico, sí está enfocado en alguno de sus capítulos a liderazgo pedagógico. Entonces, creo que también sería importante, pues, como que revisar todo ese abanico, ¿no?, de opciones que nos da el liderazgo educativo y uno de ellos es el pedagógico. Entonces, creo que sería interesante, incluso también con lo que comentaba el equipo de los dos, Juan Carlos, en cuanto a alimentar el blog, también yo estaba pensando, ¿no?, que también esas ideas que están muy enfocadas al liderazgo pedagógico a lo mejor también se podrían difundir en el blog, ¿no?, y que también, pues, nos conozcamos también en el plano académico, ¿no?, que veamos lo que cada quien genera, porque incluso, ¿no?, también sería una buena idea ir como que incluyendo en nuestros espacios académicos a las personas del mismo equipo, ¿no? Por ejemplo, yo, no sé, a lo mejor cuando yo coordino en mi escuela normal el Departamento de Desarrollo Docente, entonces a lo mejor, ¿no?, sería buena idea invitar, por ejemplo, a Dani, ¿no?, la conferencia que dio, a lo mejor replicarla en la escuela, incluso a Andrea, ¿no?, también con las publicaciones que acaba de comentar el doctor Maureira, y que bueno, que también como que nos demos visibilidad, ¿no?, en otros espacios. Creo que también eso sería interesante, que nos autoinvitemos y que vayamos difundiendo los productos académicos, pues, que cada quien hemos tenido, ¿no? Porque, pues, si hay la oportunidad, y creo que eso no solamente le da proyección de manera individual a nosotros, la idea es darle proyección a la red, ¿no? Porque cuando nos presentamos, pues, no solamente, bueno, yo, por ejemplo, cuando ya he trabajado últimamente que me han invitado en la Dirección General de Normales, cuando he participado en algún evento, pongo, ¿no?, que soy de la red, e incluso, ¿no?, me han preguntado, oye, ¿de qué es esa red?, ¿no? Entonces, pues eso nos ayuda para la parte de la difusión, ¿no?, que no solamente vamos como académicos, vamos como miembros de una red, ¿no? Entonces, creo que también eso podría ayudarnos a expandirnos, ¿no? Esto que dices no es menor, Gabriela. Esta cuestión que apuntas no es menor, es una cuestión muy, muy importante. Es decir, cada vez hay que sentirnos más orgullosos de ser parte de esta red. El trabajo individual, obviamente, siempre la representación individual de uno mismo, pues es halagüeña, deja dividendos en términos de las relaciones interpersonales que puede tener uno de manera individual. Pero en estos tiempos tan interconectados e interrelacionados, sí se requiere un trabajo en donde, pues, le demos visibilidad a un conjunto colectivo que nos va a ayudar a seguir creciendo, a sostenernos, ¿no?, a sostenernos a través del tiempo. Y lo único que nos va a ayudar a mantenernos vigentes a través del tiempo, según mi apuesta, de la cual estoy muy convencido, es justamente la colectividad y la colectivización de las responsabilidades y de los logros. Y en ese sentido, sí es muy importante
que cada que tengamos una conferencia, pues negociemos que nuestro logotipo, el logotipo de nuestra red esté ahí. Obviamente se los hacemos llegar, el logotipo oficial, no hay ningún problema, para que cuando tengan una conferencia individual, pues se hagan presentes como colegas que son parte de esta red, y que nos vaya dotando eso de una visibilidad colectiva, y que eso conecte al otro, así como Gabriela lo hace en la normal de Atizapán, y que me queda muy claro que así lo ha hecho, pues nos vaya conectando a todos de manera colectiva al interior de la red. Obviamente saben ustedes que los temas que nosotros más privilegiamos en este sentido, si es el ámbito educativo de manera amplia, pero de manera muy específica lo que tiene que ver con liderazgo educativo, ¿no? Entonces, ahí es donde nos interesa sobre todo estar y posicionarnos, porque es nuestra área de especialización que nos distingue de otras organizaciones. Es muy importante lo que dice Gabriela, y más adelante habrá una iniciativa con ese sentido. Bueno, no sé si hay algo más con respecto a las publicaciones, sino para pasar a la reunión, el tema de la reunión de la Río de este año. ¿Hay algo más? Si alguien tiene alguna otra propuesta, levante la mano. Muy bien. Bueno, la Río, vaya que va... Sí, ¿hay una mano levantada? Ah, no, es Pilar que está entrando. La Río, vaya que tiene una peculiaridad otra vez este año, porque sabemos que estamos atravesando pues por un proceso muy distinto históricamente, no solo para nosotros como personas, sino para, pues, válganme por favor la exageración, pero para la humanidad, ¿no? Lo que estamos pasando... a veces parece como este perrito del meme que está trabajando el perrito en la computadora y afuera está una bomba nuclear explotando, ¿no? Pues un poco en esta cápsula estamos nosotros, y a veces nos olvidamos que afuera hay un mundo que todavía tiene estas implicaciones problemáticas con respecto a la pandemia, etcétera. Y entonces nosotros, pues bueno, tratando de pataleando un poco en este mar inmenso que ha representado la pandemia tan ignoto, pues lo que hemos hecho es tratar de seguir con nuestras propias labores, y les agradezco a todas y a todos que sigan en eso. Pero nuestra intención había sido y es, pues, no detenernos y hacer la reunión internacional de orientación, que saben que es una reunión que nos junta, que nos hace fraternizar, que nos hace tener una relación más estrecha en la red. Había sido nuestra intención tenerla de manera presencial este año, pensando en que ya estábamos vacunados, de que ya se podía viajar un poco más. No obstante, las últimas variantes del COVID y lo que está sucediendo con, pues a nivel país, nos están dando también una realidad un poco diferente, y por eso quise tomar en consideración las amén de que ya hay un trabajo muy avanzado por parte de una comisión de la Reunión Internacional de Orientación. Quisimos tomar en cuenta sus aportes, sus iniciativas con respecto a qué opinaban acerca de hacer presencial esta reunión. En ese sentido, hay dos trabajos paralelos, mejor dicho, hasta el momento perpendiculares. Uno que va realizándose con esta comisión conformada por Gabriela, por Mariana y por Carolina, que están haciendo ya gestión con varias universidades para realizar la Río allá en Córdoba, Veracruz, etcétera. Y otra línea, pues esta percepción que nosotros tenemos acerca de realizar o no esta reunión de manera presencial. No renunciar, obviamente, allá a las relaciones que se han establecido, pero hacerlo de manera en línea. Y entonces por eso tuvimos este acercamiento a las percepciones de todas y de todos. Lo primero que voy a hacer es presentar la primera línea, que es la línea de los avances que ha hecho Mariana Cortés en el campo, allá en Córdoba, Veracruz, acerca de la Río, estando conscientes de que pudiera no realizarse de manera presencial de acuerdo a la opinión de todas y de todos, ¿no? Y quisiera presentarles este trabajo que ha hecho ella. Ella ahorita está en el doctorado, pero se va a estar metiendo de manera intermitente a esta reunión, y les quiero presentar lo que ha hecho y los avances que lleva en este sentido. Entonces les voy a compartir mi pantalla para hacerles llegar este mensaje que nos mandó la colega.
Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial a todos. Yo soy Mariana Cortés, soy candidata a miembro de esta red. Y bueno, yo les voy a hablar acerca de la sexta reunión internacional de orientación 2021, que tendrá como sede precisamente la ciudad de Córdoba, Veracruz. Nos dará muchísimo gusto recibirlos dentro del marco de los 200 años de los tratados de Córdoba, ya que el 24 de agosto de 1821 se reunieron en esta población cordobesa Agustín de Iturbide, jefe del ejército trigarante, y don Juan de Oronojú, último virrey de la Nueva España, para firmar los tratados de Córdoba, mediante los cuales se reconocía la independencia del país y se daba fin a la guerra. Por lo tanto, el llevar a cabo esta importante reunión en este marco, pues es para nosotros motivo de satisfacción. Vamos a hacer... Aquí voy a adelantar un poco porque habla acerca de aspectos logísticos sobre todo de autobuses y todas estas cuestiones, y me voy a adelantar un poco a la cuestión de hoteles y presupuestos que ella ya investigó. El Mansur, dado que se encuentra ubicado en el, miren, aquí me gusta la idea del Hotel Mansur, dado que se encuentra ubicado en el centro histórico de Córdoba. Y tiene un costo aproximado de 1.417 pesos. El hotel está remodelado, es una habitación doble con dos camas dobles. Y la otra propuesta también muy céntrica, que es el Hotel Palacio, que tiene un costo de 664 pesos, dos adultos. Hay una propuesta que no había considerado, sin embargo, checando, me gustó muchísimo, ahorita se las voy a presentar. La otra opción la voy a ver más adelante, porque también hice una cotización en este hotel, para tener un referente del costo del hotel más un salón para poder llevar a cabo la reunión y los talleres. Lo tengo por acá. El Hotel Villa Florida también, y si contamos con la camioneta, pues sin ningún problema, no se encuentra en el centro, se encuentra a una distancia muy corta del centro. También es una muy buena opción. Y bueno, esto sería a considerar, ¿verdad? De ustedes, este hotel, francamente lo desconozco, el Hotel Posada, tiene un costo de 536, tiene desayuno incluido, y bueno, es una habitación doble, y está muy bien calificado, ¿sí? Entonces, esta me parece una muy buena alternativa. Sí, el Hotel Posada. Bueno, voy a dejar de compartir. Ya haríamos un presupuesto más en concreto, dependiendo de lo que ustedes consideren conveniente. A ver, entonces nos vamos acá. Y bueno, nos vamos con las sedes, que es lo más importante en este caso también, porque pues nos va a implicar realizar algunos contactos. Entonces es importante que se decida el día de hoy. Dentro de las sedes tenemos dos propuestas originales que se comentaron en la reunión pasada, y yo estoy agregando una tercera, que es el Hotel HB. Esperando también que ustedes la tomen como referente, sobre todo de la ventaja que tendríamos de desarrollar la reunión en cualquiera de las dos universidades. Vamos a iniciar con la Universidad Anáhuac, Campus Córdoba. Esta universidad recientemente llega a Córdoba, ocupa las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Veracruz, que se retira definitivamente de la región. Y bueno, llega a Anáhuac, que también es una muy buena universidad. Y aquí yo quisiera presentarles
un video para que vean ustedes las instalaciones, pues las puedan ver ya con más detenimiento. Veracruz, un estado diverso con un amplio sector productivo, una extensión de 71.826 kilómetros cuadrados y una población que supera los 8 millones de habitantes, demanda educación de vanguardia a la altura de sus posibilidades para retener su talento y recuperar el desarrollo económico y cultural de sus diversas regiones, fincada en la formación de grandes profesionistas y mejores personas. Por ello, nos transformamos en la Universidad Anáhuac Veracruz, manteniendo nuestro campus Xalapa y anunciando la apertura en agosto de 2021 de nuestro campus Córdoba, que te permitirá gozar de una formación integral en excelentes espacios, con toda la experiencia educativa de la red de universidades Anáhuac. Ubicado en el área conurbada de Córdoba Fortín, la Universidad Anáhuac Veracruz Campus Córdoba tendrá para ti preparatoria, 15 licenciaturas, 5 posgrados, 6 másters y 16 diplomados que se irán aperturando de manera paulatina en instalaciones de primer nivel, para lo cual ya cuenta con 31 salones, un auditorio, 5 laboratorios, 40 espacios académicos y excelentes áreas deportivas, en una extensión total de 25 hectáreas y más de 55.000 metros cuadrados de construcción. De esta forma refrendamos nuestro compromiso con el futuro de Veracruz y fijamos nuestra mirada en la formación y desarrollo de sus jóvenes. Universidad Anáhuac, Veracruz, Campus Xalapa y Campus Córdoba. Grandes líderes y mejores personas. Muy bien. Bueno, como se darán cuenta, la mejor opción pues es la Universidad Anáhuac, ¿verdad? Contaríamos con todo lo necesario. Sin embargo, en el caso de la Anáhuac, tendríamos que llevar a cabo las gestiones, no hemos tenido ningún acercamiento aún, pero bueno, esto va a depender de la decisión de todos ustedes. Entonces vamos a ver la siguiente opción, que es la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, que se encuentra en Cuitláhuac, Veracruz. Entonces, si contamos con la camioneta, no habría inconveniente en trasladarnos diariamente de Córdoba a Cuitláhuac. Estamos aproximadamente a 30 minutos, 40 minutos máximo. Es una universidad con unas instalaciones mucho más pequeñas, sin embargo, cuenta con lo necesario para poder desarrollar la reunión y los talleres. Aquí en este caso ya hemos hecho contacto con el rector de la Universidad Tecnológica y él está muy interesado en este tipo de alianzas. Entonces, por este lado ya hemos avanzado. Caso contrario de Anáhuac, que no hemos establecido ningún contacto. Sin embargo, la Universidad Tecnológica nos abre sus puertas. Ellos van a continuar de manera virtual, lo cual también es una gran ventaja para nosotros para poder ocupar las instalaciones, que como podrán observar, cuenta con algunos espacios en los cuales nosotros podemos llevar a cabo tanto talleres como la reunión internacional. Aquí les hago llegar la propuesta del HB. En este caso, yo les solicité que tomara en cuenta el hospedaje, para, sobre todo con el afán de disminuir los costos. En este caso, aquí están los costos de 4 habitaciones dobles sin desayuno. Este es el costo unitario. Con desayuno, este es el costo. Y lo que el hotel maneja son los coffee break para las reuniones, para los talleres, y esto incluye el salón de cortesía, la bocina con micrófono, la silla, las mesas, todo sanitizado. Y en este caso, pues estos serían los costos, como para que tengan ustedes una idea. Yo hablaba de aproximadamente 30 personas. Sin embargo, pues eso va a depender mucho de los talleres, de la inscripción, va a depender pues de todo esto, ¿no? De toda la publicidad que nosotros hagamos al respecto de este evento, la oferta que tengamos también.
Y bueno, aquí viene lo más importante, que es la definición de la fecha, que seguramente van a tratar en esta reunión. Es algo muy importante que debemos de contemplar, sobre todo en la situación en la que nos encontramos en este momento. Al 5 de julio, en la ciudad de Córdoba, nos encontramos en semáforo rojo. Inclusive algunas de las actividades programadas para conmemorar el bicentenario se han reagendado, no se han cancelado, sino se han reagendado. Sabemos nosotros que esta pandemia tiene picos y tiene bajadas también, ¿no? Entonces, en este momento, pues, nos encontramos en una situación crítica en cuanto a la saturación de hospitales, la ocupación hospitalaria. Sin embargo, esperamos que para el mes de noviembre la situación mejore, aun cuando se viene el invierno, que también es un riesgo, ¿no?, para que esta enfermedad pues, continúe el número de contagios. Lo pongo a su consideración porque sí es un aspecto muy importante a tomar en cuenta, sobre todo para los maestros que asistirán a los talleres, que tengan esa seguridad y que tengan la certeza de que vamos a guardar todas las medidas que nos han indicado las autoridades. Esta cepa Delta sabemos que es sumamente contagiosa, esta nueva variante. Inclusive ya se habla de otras variantes en América Latina, ya están en la variante lambda. Entonces, esto nos anticipa que definitivamente vamos a continuar en pandemia durante mucho tiempo. Las autoridades así lo habían anticipado, que iba a ser una pandemia larga, y definitivamente el hecho de que los contagios continúen hace que el virus pues tenga más posibilidad de mutar. Esperemos que no ocurra una mutación que sea resistente a las vacunas que existen actualmente y retrocedamos en ese sentido. Entonces, esto es una necesidad imperante que tenemos a nivel global, de que la vacunación llegue a todos los países. Sin embargo, en ese contexto, pues debemos de seguir avanzando y tratar de llevar a cabo nuestras actividades, pues cuidando todo, haciendo todo lo posible, porque las medidas de prevención pues se lleven a cabo. Entonces, vamos a valorar el semáforo, vamos a estar muy al pendiente en cuanto a los restaurantes, los hoteles y todos los sitios. Las autoridades supervisan que se cumplan, ¿no?, que se cumplan esas medidas. Y bueno, está la otra parte del turismo académico, que desde luego va a depender muchísimo del programa que se desarrolla a lo largo de los 3 días. De entrada, si ustedes viajan, deciden viajar en avión y tenemos la camioneta a nuestra disposición, pues la primera visita que pudiera ser sería en el puerto de Veracruz, precisamente antes de llegar al hotel a Córdoba. Y tendríamos que organizar los horarios de tal manera que aprovechen ustedes su estancia, conozcan sobre la historia, sobre la cultura de esta región de las Altas Montañas. Y bueno, el programa tentativo de esta reunión, pues el doctor Dani Echeverry tendrá que hablar un poco al respecto. Lo mismo los talleres, la maestra Alicia González, que como platicamos originalmente, pues aprovechar ese potencial, esa capacidad, los conocimientos de los miembros de la red internacional, y que la región de las Altas Montañas pues tenga esta oportunidad de aprender de ustedes. Y bueno, aquí sería cuestión de elegir, de definir la temática, el tema de la evaluación. Tal parece que sigue vigente porque se viene otra etapa de promoción horizontal y vertical. Y bueno, sigue siendo un tema muy importante y de interés para todos los maestros.
Otro tema también es los nombramientos de miembros y la convocatoria para nuevos miembros, y bueno, seguramente también lo tratarán en esta reunión, así como la comisión de acuerdos con universidades en Córdoba, lo cual recalco en el caso de la Universidad Tecnológica, ya tenemos ese acercamiento, y bueno, la doctora Carolina, la doctora Gabriela, pues ya están también valorando esta situación. Y les dejo una imagen del puerto de Veracruz, esperando tenerlos pronto por aquí y que nos visiten, que nos acompañen y pues poder compartir con todos ustedes, con los miembros de la red. Les mando un gran saludo, un abrazo, un gran abrazo. De verdad que me siento muy contenta pues con esta posibilidad de tenerlos a todos ustedes aquí, y pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Bueno, como pueden ver, la animosidad, no solo la animosidad en términos personales, sino también en términos de búsqueda por volvernos a encontrar, existe, ¿no? Pero no solo existe de manera motivacional, sino también de manera estratégica. Es decir, han habido acercamientos estratégicos con las instituciones veracruzanas, ya de manera muy amplia. Hará falta acercarnos a algunas otras cosas más. Y como les decía, de manera perpendicular, pues tenemos este caso que también es preocupante. Es decir, no solo el hecho de que en los hoteles se sigan las medidas de seguridad es importante, sino que los traslados de un lugar a otro, pues hay cierta exposición, y por eso quise yo hacerles llegar el formulario que han respondido 13 personas para saber su percepción sobre la pertinencia de realizarlo de manera presencial, que al realizarlo de manera presencial básicamente se entiende que sería híbrido, ¿no? Porque como no todos pueden asistir, tendría que ser básicamente híbrido o hacerlo totalmente en línea. Entonces, aquí abro un espacio para que, pues, ¿por qué no digamos algunas percepciones antes de pasar a los resultados parciales que tenemos de la encuesta de Interlíder relativos a esta reunión internacional de orientación, y que la decisión la tenemos que tomar ya básicamente, o sea, máximo la semana entrante, para poder proceder, ya sea que lo realicemos pues en noviembre o en diciembre, octubre ya está muy cerca. Vi que Mari Carmen estaba haciendo un aporte aquí. Yo creo que octubre pues ya no alcanzaríamos, pero sí noviembre finales o diciembre, ¿no? Pero gracias por esa consideración ahí, Mari Carmen, que dice es sobre todo muy relativa a la economía. Pero buscamos cómo economizar de otras maneras. Entonces, si alguien gusta levantar la mano para participar y hablar acerca de este tema, de la percepción acerca de lo que ha hecho Mariana y el equipo de la comisión. Dani, por favor. Sí, bueno, Miguel, un poco acá viendo y valorando las cuestiones del programa y las cuestiones que acá se apuntan con respecto a la situación sanitaria y a la emergencia, yo creo que tentativamente, a partir incluso de los resultados de la encuesta, que bueno, debes decirlo después, pero bueno, anticipándome un poco, considerar la posibilidad de hacer el programa híbrido, el que estaba concebido, y también el programa en modalidad virtual, ¿no? Tener las dos opciones, tener las dos cuestiones a la mano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se hiciera en diciembre, tal vez de aquí a allá pueden mejorar las condiciones y podemos entonces retomar la idea de hacerlo híbrido. No sé en este sentido, porque no sabemos, esto es una cuestión muy impredecible, no sabemos de aquí a diciembre qué va a pasar, pero no sé qué perspectiva se tendrá por parte de lo que estamos organizando, a partir de todo esto que está ocurriendo, que es prácticamente ad hoc, o sea, sobre la marcha. Si, por ejemplo, las condiciones sanitarias mejoraran, ¿se mantendrá híbrido el programa o pasaría a ser, digamos, presencial propiamente? ¿O mantendríamos esta opción, que de hecho nos ha dejado la pandemia este aprendizaje, de que podemos también hacerlo híbrido por si alguien no puede ir o porque si alguien tiene algún problema para trasladarse, e incluso hasta por cuestiones económicas? Entonces, con respecto a esto, ¿qué se podría hacer
yo un poco anticipándome a diciembre y a la posibilidad, viendo el mejor escenario, de que en diciembre las cosas mejoraran, ¿no? De que la situación sanitaria mejore y de que realmente todo esté bien, ¿no? Mi propuesta, mi propuesta es que se mantenga el híbrido tentativamente y se mantenga también o se haga también un programa virtual, que bueno, en eso ya tenemos experiencia con el foro y con otras actividades que se han hecho, digamos, ya anteriormente. Entonces, por ahí yo creo que iría la cuestión o mi propuesta con respecto a esto. O bueno, decía acá Carolina, las tres modalidades y hacer, digamos, tres programas. O sea, hacer tres programas en función, digamos, de la realidad que tengamos que vivir o la realidad que tengamos que afrontar según lo que vaya ocurriendo. ¿Alguna otra participación? Gabriela. Sí, bueno, yo considero que, bueno, desde mi punto de vista, que sería mejor decidir la opción ya, porque si, por ejemplo, consideramos varias opciones, yo creo que las gestiones académicas llevan una inversión, por ejemplo, lo que ha hecho la compañera que presenta ahorita, ¿no? Y a veces que más oportunidades, ¿no? Porque a lo mejor quedas con una universidad, pero ¿qué tal si todo el panorama cambia, ¿no? Y tenemos la imposibilidad de hacerlo presencial, entonces pues ya quemaste una oportunidad y dices, no, pues es que las condiciones ya nos dicen otra cosa, entonces mejor hay que hacerlo virtual. Entonces, y bueno, y por experiencia, ¿no?, que todos tenemos, pues ese tipo de actividades, pues se tienen que hacer muchas gestiones con tiempo, ¿no? Pero como es movilizar también incluso recursos humanos e incluso también recursos financieros, ¿no? Entonces yo creo que pues sería que acordáramos, pero independientemente de que cambiara pues el panorama, pues mejor ya tomar una decisión, ¿no? Porque si mantenemos así como que las tres líneas, vamos a gastar demasiados recursos, y a mí lo que más me preocupa es el quedar mal con las universidades, ¿no? Que quedemos así como que muy formalmente de que va a ser a lo mejor presencial o que va a ser híbrido, ¿no? Y o si va a ser híbrido, a lo mejor pues eso, nada más checar, tener la seguridad real, ahorita con la encuesta que tú dices, ¿no? Si hay personas que están como que totalmente convencidas, si hay un equipo así como que ya bastante fuerte, que pueda soportar a lo mejor la organización parte presencial, pues está bien, ¿no? Y todos los demás, pues apoyaremos, ¿no?, en lo que cada quien nos corresponda. Pero yo creo que sí sería mejor tomar como que la decisión para mejor no concentrarnos, ¿no?, en realmente lo que vamos a hacer, ¿no? Porque, te digo, las cosas pueden cambiar, pero como los eventos académicos, para que se vean con mayor formalidad, pues sí es mejor con tiempo, ¿no? Porque si lo dejas, sí, es que ya cambió, ahora vamos a hacerlo así, siempre te salen detalles, ¿no?, que como no previste antes, entonces, bueno, esa sería mi postura. ¿Alguien más? Bueno, hay dos consideraciones aquí a tomar en cuenta. Voy a mostrarles los resultados de la encuesta. Tomemos en cuenta que aquí, si bien es cierto, estamos la mayoría y hay el quórum suficiente, somos la mitad más uno de la red, y hay el quórum suficiente, cuando menos del Consejo Participativo, y hay el quórum suficiente para desarrollar esta reunión ordinaria, pues no todos están aquí, ¿no? Y entonces tomar una decisión aquí implicaría que si uno vota por el sí, estaría básicamente comprometiéndose a ir, ¿no? Cuando hablamos de, solo son dos modalidades, debo de anotarlo, dos modalidades, presencial o en línea. Y les voy a decir por qué dos modalidades, porque la presencial al final de cuentas va a hacer que nos conectemos a internet con los colegas que no están. Entonces la presencial es híbrida al final de cuentas, ¿no? Mitad de internet, mitad presencial. Y la otra modalidad es totalmente en línea, que es todos estamos en nuestros lugares y desde ahí desarrollamos la sesión, ¿vale? Entonces son solo dos modalidades. La presencial representa a la conexión en donde también estamos un grupo de la red en el lugar y de ahí se conectan otros para ver los trabajos que estamos desarrollando, ¿vale? Para no hacer expandir tanto las terminologías. Entonces, quiero presentarles, porque también ayer se las mandé, ayer estuvimos trabajando Leslie y yo en esta encuesta,
pues, ¿cómo vamos? Y yo creo que esta encuesta nos puede ayudar a tomar una determinación, pues, más completa, más allá de las percepciones de lo que se haga, para tomar la decisión esta misma semana. Es decir, yo pienso que pudiéramos tomar el día 11 de agosto para que, con base en esta encuesta, sabiendo que quienes están diciendo sí que se haga presencial, es porque nos están diciendo, yo digo que se haga presencial porque voy a ir, ¿me explico? No sería como yo voto porque se haga presencial para que vayan otros, porque en ese caso los cargos económicos obviamente corren y el esfuerzo corre por parte de quienes asisten. Esa es la situación. Es decir, cuando uno vota por el presencial es, yo voto por el presencial porque voy, ¿vale? Entonces, y si me lo permiten, la pregunta 4, que es, ¿estaría dispuesto a asistir a Córdoba, Veracruz, a La Río? Y la sería la que tomaríamos en cuenta para la determinación del sí o el no. Y aquí quiero hacer un paréntesis, Gabriela, porque es bien importante lo que nos estás diciendo con respecto a no quedar mal con las autoridades. Estas relaciones que ya empezamos las vamos a terminar. Es decir, en el caso de que nosotros decidamos que sea en línea, pues vamos a determinar una manera en la que enviemos cuando menos una representación, en caso de que se haga totalmente en línea, que podría, ya la veremos quién podría representarnos, para que hagamos un acuerdo. Ya tenemos abiertas las posibilidades con las dos, sobre todo la Universidad Tecnológica, pero el producto de esta comisión tiene que ser un acuerdo con estas universidades. Entonces, de ninguna manera vamos a quedar mal, porque tenemos la capacidad, tanto a distancia como presencial, de hacer un acuerdo y de entablar conversaciones pues muy directas con las universidades. Entonces, eso que no nos preocupe. Lo que sí nos debe preocupar es lo que dices con respecto al tiempo, porque el tiempo estamos súper medidos. Yo propongo el 12 de agosto como fecha máxima para que se llene para que se complete la encuesta. En la red somos 20 colegas, van 14, solo faltan 6, para que eso nos ayude a determinar, sobre todo en la pregunta 4, ¿estarías dispuesto a asistir? Si se hace presencial o si se hace en línea. Les quiero presentar un adelanto de las respuestas que hemos tenido hasta el momento, que también para mí son una sorpresa, puesto que esto lo preparamos muy recientemente. Y con respecto a cómo vamos. Se hicieron varias preguntas, ya las conocieron ustedes, las cuales se han respondido por estos colegas que están acá. Aquí vienen los datos del correo electrónico, el correo personal. Esto nos va a ayudar, Leslie, para tener un directorio de toda la red. Por favor, para que tomes nota. Acá vienen, pues, los años de incorporación, etcétera, la categoría que tiene cada uno, el estatus, la participación en otras ríos, que, como pueden ver, en la 2020, que fue de manera virtual, fue la que ha tenido más participación, pero la de Guanajuato presencial también tuvo una participación muy importante. Dice la pregunta 2, independientemente de la situación de la pandemia, ¿usted considera importante asistir de manera presencial a la Río? Y como pueden ver, un 63% dice que sí, es importante, en contraste con el 35%. Sin embargo, cuando se llega a la pregunta 3, tomando en cuenta la dicotomía entre la situación actual de pandemia y el deseo de regresar a la normalidad renovada, ¿en qué modalidad consideraría que se realice la Río 2021? Y aquí sí tenemos una clara mayoría de que se realice de manera en línea. Tenemos un 71,4% y un 28,6% pensando en que se pueda desarrollar de manera presencial. Y en la 4, que es la que nos va a dar la decisión de cómo desarrollar esta actividad ya, sería, ¿estarías dispuesto o dispuesta a asistir a Córdoba, Veracruz, a La Río 2021? Y tenemos un 50% por el no y 50% por el sí, ¿no? Yo creo que ya las siguientes participaciones nos van a dar la decisión, o sea, va a ser una decisión muy cerrada, pero que acatemos y que
Yo digo, hay dos posibilidades, solo hay dos posibilidades. Si se hace presencial, pues vamos a ir todos los que nos comprometimos aquí diciendo sí, ¿no? Eso sería importante, ese compromiso. Y si se hace en línea, entonces vamos a nombrar una comisión que sería muy bueno que la determinemos. Ya obviamente estaría ya invitada la comisión que está conformada por Mariana, por Gabriela y por Carolina. Evidentemente, en algún punto, si alguien más se quiere sumar, serían bienvenidos para ir a las universidades y concretar un acuerdo. Obviamente, Erika aquí estaría muy, muy invitada para concretar un acuerdo con una o dos universidades allá en Córdoba, Veracruz, ¿no? Y desarrollar, pues, lo que nos interese. Dice, en caso de que haya respondido sí, la pregunta anterior, ¿en qué fechas propondría? La mayoría se decanta por el diciembre 2 al diciembre 4, ¿vale? Entonces, esta fecha, si gana, la fecha que gane ya sería la fecha que determinaremos, ya sea independientemente de la modalidad, ¿vale? Bueno, las demás preguntas pues ya las conocen, aquí solo les voy a mostrar, son secundarias para esta toma de decisiones por el momento. Aquí están los casos, casi todos se decantan porque trabajemos principalmente por el coloquio de investigación y por los acuerdos internacionales. Entonces, tomando mucho en cuenta que estos dos serían prioritarios, pues haremos acciones en esta comisión en caso de que sea en línea para que se establezca tanto el coloquio, sería un coloquio, si la reunión es en línea, sería un coloquio en línea, ¿no? Abierto. Y si y si es presencial, pues sería un coloquio presencial. Bueno, acá viene, ¿cree que debemos dar conferencias abiertas? Sí, es decir, en el programa debemos considerar conferencias, Dani. ¿Cree que debemos desarrollar el coloquio? Sí, el coloquio también debe formar parte de este trabajo. Y luego, avances o resultados de investigación en el coloquio. Somos menos los que tenemos avances a presentar en el coloquio. Aquí sí sería, entonces, tenerlo, pues, una parte los que sí tenemos avances y otra parte abierta. Entonces, la primera decisión. ¿Sí estaban viendo mi pantalla, verdad? Sí. Ah, qué bueno. Por un momento creí que no. ¿Sí estaban viendo la pantalla con los resultados? Bueno, no. No, yo no la vi. Yo no, pero yo no la busqué. Compartiste. Yo dije, no. Creo que no. Todo el tiempo estaba pensando en que sí, discúlpenme. Solo te veíamos a ti. Perdón, debía hacer esa pregunta antes. Aquí viene. Ya me había mostrado a mí que estaba compartiendo. Y bueno, para que vean que no les estaba echando mentiras con respecto a las respuestas, me voy a centrar en la 3 y en la 4. Aquí vienen todas las gráficas hechas. Pregunta 3, tomando en cuenta la dicotomía entre la situación de pandemia y el deseo de regresar a la normalidad renovada, ¿en qué modalidad considera que se realiza la RIO? Y aquí hay una mayoría hasta el momento que dice que en línea, el 71%, y hay un 28% que dice que presencial. Pero la pregunta clave, la que nos va a hacer tomar la decisión sobre si hacerla en línea o de manera presencial, es la 4. ¿Estaría dispuesto o dispuesta a asistir a Córdoba, Veracruz, a la RIO 2021? Y estamos 50-50. Entonces, las siguientes participaciones, que la decisión es dejarla hasta el día 12. No sé quiénes falten. Ahorita les voy a hacer un envío a los correos de manera personalizada para que la contesten ya. Pues va a ser la que nos va a hacer tomar esta decisión sobre si hacerla presencial o hacerla en línea. Y ya decíamos, el plan es que no vamos a quedar mal con ninguna universidad, es decir, nuestras prioridades son efectivamente acercarnos a las universidades y establecer estos convenios pues ya muy sólidos y independientemente de la modalidad en la que se dé, ¿no? Bueno, ¿alguna opinión con este respecto? Mi propuesta es la siguiente y me gustaría dejarla en el pleno para ser votada. Mi propuesta es
que dejemos esta encuesta en la pregunta 3 y 4, como la, sobre todo la 4, la pregunta 4, como la definición para asistir a la reunión internacional de orientación. Porque hasta el momento habemos 14 personas que hemos participado en la encuesta, que dicen 7 sí vamos a la Río en Córdoba. Pero 7 somos una cantidad, la verdad, muy pequeña, y se carga muchísimo el trabajo para esas 7 personas. Y los gastos se amplían con 7 personas, ¿no? O sea, nosotros contamos con que por lo menos pudiéramos ser unas 15 personas o algo así para que haya un equilibrio en los gastos y se bajen los costos, ¿no? Escucharon a Mariana que decía que hablaba acerca de una camioneta y esa camioneta, pues bueno, hay que rentarla para que nos esté trasladando a la sede, cuestiones así. Entonces, si no hay 15 personas que estén dispuestos a asistir a la Río, pues tendría cierta dificultad. Y por cierto, Alicia, queda abierto, o sea, esto ya es un hecho también, la cuestión de desarrollar talleres para profesores allá en Córdoba, ya sea de manera presencial o en línea, ¿eh? Para que ya, o sea, Mariana tiene un coto muy, muy importante en Córdoba de profesores que están ávidos de escuchar a Pilar y a Alicia, primero y octavo lugar del estado de Jalisco en la evaluación docente, en sus asignaturas con respecto a la evaluación y que quieren recibir pues formación, ¿vale? Bueno, mi propuesta, regreso a mi propuesta y felicidades. Mi propuesta es dejar hasta el 12 la encuesta y tomar la pregunta 4 como la definitoria para hacerla presencial. ¿Qué les parece? Manos a favor y manos en contra, por favor. Manos a favor. Juan Carlos Miranda, Andrea Carrasco, Pilar Carrillo, Alicia González. ¿Podrías repetir la pregunta? Es que de repente se me fue, ya no entendí, perdón. Sí, la propuesta es dejar la encuesta abierta hasta el día 12 y tomar la pregunta 4, que es asistiré a la Río para tomar la determinación si la hacemos de manera presencial o en línea. Gabriela. ¿Quién más que tenga voto? Entonces son un voto, dos votos, tres votos, cuatro votos, cinco votos, seis votos. Muy bien, ¿en contra de la propuesta? Que no esté de acuerdo. No, hay 9 votos, hay 9. Hay otro con Erika. Muy bien, ¿en contra de la propuesta? Tania, ¿tú estás a favor o en contra? A favor, ya levanté la mano, no se ve. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces bajamos las manos, por favor, los que votaron a favor. Muy bien, ahora en contra de la propuesta. ¿Pilar está a favor y en contra? Ah, no. No, perdón, no bajé la mano, perdón. Bueno, entonces se queda así, el día 12 se determina y vamos a hacer una estrategia para que el acercamiento a las universidades se desarrolle, que se desarrollen los talleres y que se desarrollen las conferencias que tenemos planeadas para la Río de manera abierta. Y la fecha se determinaría con base en la propia encuesta, ¿les parece? Muy bien, los resultados van a ser publicados y enviados a sus correos electrónicos para que estén atentas y atentos. La Río, y un agradecimiento muy grande a Mariana, que se ha tomado todas estas molestias y que ha estado asistiendo, tiene un conjunto de consideraciones y de contactos muy importantes allá, y obviamente a Carolina y a Gabriela, que están bien dispuestas a hacer el trabajo de contacto con las universidades. Alicia, por favor. Gracias, Miguel. Mira, lo que pasa es que, bueno, tengo una duda, ¿no? Originalmente, en la Río anteriores se llevaban a cabo a la par de los eventos que tenemos presenciales, por ejemplo, en el simposio y demás. Y la Río tiene el objetivo de vincular a la red como tal en sus miembros, dar cuentas, aceptar a nuevos miembros,
ver qué, cuáles son nuestros, las iniciativas individuales y colectivas, pero que son interiores a la red. Entonces, cuando tú mencionas esto de dar talleres y dar conferencias, yo lo veo como otro foro, ¿no? Y el foro ya lo llevamos a cabo en mayo. Entonces, creo que entonces sería la Río más otra cosa. O sea, no, entonces no podemos solo titularle Río, porque la Río es la reunión internacional de orientación, es solo para miembros de la red. Al menos esa es mi concepción desde hace 5 años. Qué bueno que lo preguntas, Alice, porque justo la cuestión de dar la Río, de hacer la Río, es recordar un poco que, como lo mencionas bien, siempre hacemos la reunión internacional de orientación en el marco del Simposio Internacional de Liderazgo Educativo. Y entonces aprovechamos para talleres y conferencias. Entonces, la consideración acá, digamos, como el tributo de cambio con las universidades es, ya que están acá y van a tener su reunión internacional entre ustedes, den conferencias y talleres que nos sirvan, que les sirvan a la universidad y que les sirvan a las personas en Veracruz, ¿me explico? Es decir, como hacer un mini foro en ese sentido, ¿no? Entonces, en el marco de la Río, ya tendremos que verlo de manera organizativa, pues la intención es dar un par de talleres o un par de conferencias que ayuden a darle visibilidad a que nos estamos reuniendo y hacemos esto, ¿no? Y este es nuestro trabajo. O sea, si bien nos ayuda a organizarnos internamente, hay un programa que nos ayuda a organizarnos y a darnos cohesión grupal, también a donde vamos, pues dejar un poco de esto que por el momento pues no puede ser el simposio, porque no podemos convocar a estos cientos de personas que se reúnen alrededor del simposio por el momento, ¿no? Lo que sucede es que implica, obviamente, un proceso más complejo cuando se trata de talleres y conferencias y demás, porque, bueno, en lo normal siempre hacemos gestiones para invitar a personajes destacados, precisamente para realizar este tipo de interacción con el público. Entonces, ahí sí tendría que aclarar, entonces, vamos a llevar a cabo la Río como tal, como entre los miembros y los candidatos, y además vamos a ofrecer conferencias y talleres, pero que no van a modificar la esencia de la Río como tal. Así es, la esencia de la Río queda garantizada. Dani. Sí, Miguel, hay que aclarar que, porque yo coincido un tanto con Alicia, ¿no?, con respecto a la Río. Pero con respecto a lo que se está hablando, no me parece mal, por ejemplo, que se realice como una actividad académica que, digamos, le dé un poco más de visibilidad a la red a partir, digamos, de la propia Río, ¿no? A ver, no estamos pensando como en el foro, por ejemplo, que se realicen varios talleres con todo un programa orientado únicamente a este tipo de actividades, sino estoy pensando, por ejemplo, en una conferencia de apertura y una de cierre, y tal vez un taller si alguien está dispuesto a darlo, ¿no? Algo así, digamos, que más bien, digamos, sostenga un poco la actividad académica que se hace. O sea, no solamente nos reunimos, sino también demostramos que esta actividad se realiza a partir de estas gestiones que pueden hacerse. Y algo sencillo, ¿no? Digo los talleres porque los talleres, a no ser, digamos, como este que propone Juan Carlos, que tal vez es un poco más interactivo, otros de otro tipo, sé que son un poquito más complicados hacerlos en línea. O sea, llevan un poquito más, llevan más trabajo que una conferencia que prácticamente es que el conferencista esté 1 hora y media hablando, discursando de su tema, al principio y otro al final, ¿no? Ya con los talleres habría que ver qué tipo de talleres, digamos, qué se necesita para estos talleres y demás, porque sé que es un poquito más complejo en línea hacer un taller. O sea, de calidad, de peso y tal, es un poquito más complicado, ¿no? Por todo, ¿no? Por el tiempo, por los recursos técnicos y tal, ¿no? Pero una conferencia, por ejemplo, que se transmita al principio por la plataforma que se escoja, que se seleccione, y otra al final de cierre, creo que, digamos, le daríamos, vestiría muchísimo de gala a la Río, ¿no? Que creo que de eso se trata más o menos la idea. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces la decisión queda de aquí al 12, se da oportunidad para que todos los que tengan voto dentro de la red puedan votar, y con base en la pregunta 4, se va a determinar
sí se lleva a cabo de manera presencial en Veracruz, sabiendo que se comprometen a ir quienes dicen sí, estoy dispuesto a ir, y el programa se va a determinar con base en la priorización de actividades, respetando al 100% la esencia de la RIO, que es la orientación de los propios colegas de la red, el nombramiento de nuevos miembros, que en este caso vamos a tener 3 nombramientos, son 3 o 4, Felipe, Alejandro, Andrea. Andrea ya es, ¿verdad? ¿Tú ya eres miembro, Andrea, o eres candidata? Entiendo que soy candidata todavía. Entonces, es que como ya actúas como miembro, pues está confusión. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Vamos a avanzar entonces a los siguientes temas. Alicia, dejamos entonces el tema del foro de liderazgo educativo, por favor. Gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento, ¿no? De cómo se llevó a cabo el segundo foro de liderazgo educativo en este 2021. Permítanme. Bueno, primero, saber que es el segundo y que fue más bien una oportunidad que se generó pues a partir de esta situación de la pandemia que lamentablemente nos hemos visto inmersos de hace ya 1 año y medio, ¿no? Entonces, viéndolo como una oportunidad en ciertos aspectos. Primero, en los aspectos técnicos, que hubo esta parte de la difusión y el uso y la necesidad de aprender a utilizar otros mecanismos de comunicación de manera masiva, que no eran el hecho de ir, trasladarnos a un sitio y de ahí dar nuestras conferencias, talleres, informes y demás de la red que se ven llevado a cabo cada año a través del simposio. Entonces, bueno, por eso es el segundo. Creímos el año pasado, en el 2020, que solo serían algunos meses. Lamentablemente estos meses pues ya se transformaron en 1 año y pues vamos casi por el segundo, ¿verdad? Entonces, bueno, a raíz de ello fue que se presentó el segundo foro, precisamente, y solo es algo breve. Obviamente los que participaron saben cómo fue el desarrollo de esto, incluso los que nos ayudaron desde atrás, desde lo técnico, hasta los que se presentaron en los talleres y webinars, obviamente se dieron cuenta de lo que implica el trabajo a una distancia de este tipo de eventos. ¿Sí? Permítanme. Bueno, tío, va a ser breve. Denme un momentito. ¿Se observa mi pantalla? ¿Con una presentación pequeña? ¿Sí? Sí. Ok, bueno, pues entonces este texto explica precisamente cuál fue el origen del primer foro de liderazgo educativo y pues cuál fue el segundo, precisamente el origen del segundo foro, ¿no? Obviamente en el segundo ya precisamente como miembros de la red les puedo mencionar lo siguiente. Tuvimos a bien utilizar otro tipo de herramientas de transmisión mucho más efectivas, ¿sí? Mucho más ágiles y mucho más fáciles de gestionar desde atrás de bambalinas. Ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, quienes participaron, pues que solo tenían que ingresar a una plataforma y de ahí nosotros, atrás de esa participación de ustedes, estábamos manipulando las cuestiones técnicas, lo cual la verdad es que nos ayudó muchísimo. Nos vimos muy profesionales, claro, como lo que somos, pero les vuelvo a mencionar, o sea, esta difusión de todas las herramientas digitales que ahí estaban, pero que no utilizábamos, pues precisamente se potenció con esta situación, ¿no? Bueno, el segundo foro de liderazgo educativo se llevó a cabo en el mes de mayo y tuvo una duración de 3 días. Se llevó a cabo en el transcurso de la mañana, parte de mediodía, y constó de 3 eventos diarios. Esos 3 eventos diarios los tratamos de como vincular unos a otros, la conferencia, el webinar, la presentación de algunas publicaciones que precisamente ya hablamos de eso en el primer espacio de esta reunión. Entonces, la verdad es que los webinars
estaban relacionados con la conferencia y tratamos también de hacer coincidir el tipo de publicación que se había generado en el transcurso de ese año. El espacio, precisamente, una de las obligaciones, podría decir, de la red como tal, es generar espacios para que los miembros y candidatos a miembros participen en este tipo de eventos. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque eso nos da una visibilidad al exterior, ¿no? Obviamente que estamos trabajando como red. Y lo segundo es porque cumplimos con algunos tipos de normas de nuestro reglamento interno. Y dentro de ese reglamento interno, precisamente es participar en la RIO y participar en eventos de este tipo, simposio, foro, de manera que ustedes puedan participar como conferencistas, como talleristas, como organizadores, como en cuanto a atención técnica, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es parte de la responsabilidad de nosotros como red, dar la oportunidad para que todos sus miembros participen o algunos se sumen, ya sea las diferentes áreas en las que estamos involucrados, para cumplir con esta parte del reglamento. Referente al alcance, ahí sí necesitamos una estrategia, y yo quisiera plantear esto para todos. Nosotros como red empezamos con una estrategia de difusión desde el 2015. Tenemos, digo, la red tiene más años, pero a partir del 2015 nosotros empleamos una estrategia de difusión a través de las redes sociales y llevamos ya 6 años en ello. Aún así, les quiero decir, ¿no? Los números son fríos y el alcance de la difusión de este evento tuvo desde lo más bajo, que fueron 211 personas o visualizaciones, hasta el 2,500, casi 2,550, ¿no? Ese sería como nuestro alcance en las transmisiones en vivo. En las transmisiones en vivo fue menor, pero ustedes saben que las interacciones en redes sociales, pues ahí se quedan, ¿no? Y quien lo requiera va consultando esta información posteriormente. Entonces, eso es lo que enriquece mucho nuestra red, sobre todo el alcance, porque nosotros, ese es el propósito de mucho de nuestro trabajo, ¿no? La difusión. Las publicaciones, precisamente, como lo decía Miguel hace algún momento, pues sí queremos que se conozcan, pero también queremos que se adquieran. Y obviamente que se citen y demás, ¿no? Pero también requerimos que este tipo de eventos se repliquen, ¿no? Entonces, compartir nosotros como miembros nuestras propias conferencias, nuestros talleres, nuestras publicaciones, nuestras aportaciones, precisamente es una de las cuestiones que queremos pedir como parte de la red, ¿no? O sea, es como un compromiso nuestro, al ser miembros de la red, difundir lo que la misma red produce, ¿no? Y sobre todo, bueno, tenemos mucho alcance en Facebook, pero poco alcance en YouTube. Lo cierto es que YouTube, a lo largo del tiempo, bueno, se pueden ir haciendo estas consultas de los videos que se transmitieron con los live, ¿no? Pero es un compromiso que debemos adquirir nosotros como miembros de la red, dar réplica a los contenidos de nuestras redes sociales, ¿no? Ahorita lo podemos discutir entre todos nosotros. Y un quinto punto que también quiero que quede en la discusión ahorita, precisamente es cómo mejorar esa estrategia, ¿no? Ok, adquirimos como red un compromiso, pero ¿qué sugerimos precisamente para mejorar la estrategia de difusión? Tomando en cuenta que el alcance que se logre como red es el alcance que podemos lograr como profesionistas, ¿no? Como partes o como miembros de esta red. Entonces, yo considero a mi punto de vista que para este evento requerimos dos cosas, ¿no? Una, mejorar la estrategia de difusión y la otra, apoyo en cuestiones técnicas. Porque, bueno, volvemos nuevamente, ¿no? O sea, hay que como ampliar esta parte de participación, porque a pesar de que Juan Carlos nos apoyó, obviamente Miguel, Raúl, que no se encuentra ahorita, y su servidora, siempre estamos en la parte técnica, también nos absorbe mucho tiempo que no se ve. Entonces, también requerimos participación de otros miembros de la red. Entonces, abro micrófono y quisiera que estos dos puntos finales los discutiéramos en el pleno.
Dani, ¿tú qué opinas? No, de acuerdo, Alicia, de acuerdo con todo lo que, creo que por cuestiones de tiempo no voy a abundar mucho más, pero de acuerdo con todo lo que acabo de escuchar y de lo que dices, ¿no? Con respecto a lo que hay que asumir y lo que hay que hacer. ¿Alguna otra opinión? Sí, quisiera esta parte, ¿no?, de la difusión, porque vuelvo a repetirle la importancia de nuestro alcance como red, precisamente para posicionarnos de una manera representativa, ¿no?, a través de las redes sociales, porque, bueno, esto nos da como la cobertura, una cobertura mucho más amplia que de otra manera, ¿no? Gaby. Sí, bueno, nada más dos cuestiones. La primera, creo que podríamos ampliar el periodo de antelación de difusión, porque creo que eso también impactó mucho en la poca, digamos, promoción, ¿no?, que tuvimos oportunidad. No, creo que fue muy poquito tiempo, porque en el momento en que ya quedamos las actividades, ¿no?, que quedaron las fechas, los horarios, la verdad es que fue muy, muy poquito tiempo. Entonces, creo que esa podría ser una cuestión para que podamos remontar, sobre todo los números, que sí tengamos un margen más amplio, ¿no?, para incluso, aunque todavía no estuviéramos listos, pero si ya tenemos una fecha, como que a lo mejor poner, a ver, en breve, ¿no?, próximamente evento, ¿no?, así como que crear expectación, aunque no tengamos ni dirección, a lo mejor específica si fuera en línea, ¿no?, o aunque no tengamos así detalles precisos, crear expectación, ¿no? Bueno, a mí me ha funcionado en los eventos que trabajamos en la escuela, que en cuanto ya tenemos ya agendado un conferencista o una actividad, empezamos, ¿no? Y espérenla, ¿no? Faltan incluso hasta, creo que también me acuerdo que en las redes, ¿no?, Miguel Ángel, también ustedes lo hicieron en algunas ocasiones, así como que faltan 3 días para, ¿no?, una semana para, ¿no?, como que crear esa expectación, creo que funciona mucho. Y la otra cuestión que creo que también nos podría funcionar es en cuanto a reproducir en nuestras instituciones. Por ejemplo, yo en mi institución a lo mejor no tengo tantos alumnos, porque las normales son muy poquitos alumnos, pero por lo menos yo dije, al grupo que tengo, me lo voy a llevar a los máximos eventos, ¿no? Entonces, que en cada quien de nuestras instituciones promover no solamente nuestras participaciones, ¿no?, sino las participaciones de los otros colegas, para, pues, ampliar el rango, ¿no?, de auditorio, y sobre todo para las participaciones, porque, por ejemplo, yo, bueno, trataba de estar en los eventos de todos los demás, ¿no? Entonces, yo veía que en algunos así como que no había preguntas, ¿no? Entonces, ya le mandaba un mensajito, oye, no seas malo, pregunta, ¿no?, a alguno de mis alumnos. Entonces, pues, a lo mejor podría hacer eso también en el evento que siga, cada quien de nuestras escuelas, pues, aportar con auditorio, ¿no?, para que, pues, ya crezca un poco más, no solamente los números, sino también la posibilidad de interacción, porque cuando haces una participación y cuando no hay preguntas o no hay retroalimentación, te quedas así como que, uy, lo que presenté estaría bien, o sea, como que no hay mucha interactividad, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones. Gracias, Gaby. Dani. Sí, una cosita ahí que bueno, ahora recordando un poco el foro, creo que es importante considerar los horarios, porque esto afectó mucho. Esto de la audiencia y que la gente se conectara y tal, hay que estudiar bien, no sé cómo podríamos hacerlo, los horarios en que las personas por lo general tienden a conectarse más y los días también. Que eso creo que un poco no lo vimos con antelación, o sea, no lo consideramos. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, al menos yo me di cuenta, que las conferencias que eran más temprano tenían menos audiencia, ¿ya? Porque tal vez la gente está trabajando, está en las clases en línea y tal. Entonces creo que eso es importante que lo consideremos, ya que sí vi que, por ejemplo, las conferencias que fueron más temprano tuvieron menos audiencia por lo general. Eso creo que es algo importante considerar, ¿no? Tal vez a través de una encuesta, tal vez a través, digamos, de un estudio, de qué horarios son más factibles para que un tipo de evento como este pueda llegar, digamos, a las personas y les sirva, ¿no?, en cierta medida. Sé que no se podrá complacer los horarios y digamos, las dinámicas de cada quien, pero al menos que sí se considere para la próxima. Gracias, Dani. Una cosa más que también tengo que comentar, ¿no? De acuerdo con lo que dice Gaby, también nosotros como colectivo, precisamente apoyarnos en esta situación, ¿no? Somos una red.
y la red tuvo 3 eventos diarios durante 3 días, quiere decir que tuvo 9 eventos. Por lo cual, nosotros podríamos participar precisamente apoyando como lo que dice Gaby, con esa interacción. Si la interacción en ese momento era pobre, nosotros podemos precisamente generar preguntas. Digo, que sí lo hicimos, ¿no? Intentamos hacer lo más dinámico esta situación. Obviamente generábamos preguntas de acuerdo a los ponentes. Pero sí, precisamente esto, como red, nosotros también apoyarnos en las transmisiones que se hagan en el foro y en cualquier otro, ¿no? Y por último, ya para cerrar, también de hacerles de su conocimiento, que quien desee precisamente en estos espacios en los que presenten libros o presenten artículos o realicen un taller, etcétera, también pueden recibir difusión pagada, ¿no? A través de las redes. No es costosa, pero si ustedes desean tener mucho más alcance a un público reducido, no sé, investigadores, académicos o a un espacio reducido de nivel educativo, etcétera, nosotros podemos gestionar eso a través de la página de Facebook para que su presentación tenga mucho más alcance a un acotamiento que realice también Facebook para que su mejor proyección profesional, ¿no? Entonces, eso nutre de manera individual y también a la red. Sería toda mi participación, Miguel. ¿Algo que comentar? Bueno, nada más considerar que la cuestión de los horarios es, la verdad es que es un volado. Nosotros tomamos la decisión de los horarios con base en dos cosas, con base en la experiencia del foro previo y con base en cómo otras actividades hay de manera permanente en la red. Tan es así que el hecho de que a pesar de que mucha gente, es decir, que hacíamos el trabajo en horarios donde la gente está trabajando, teníamos audiencia. Y sin embargo, el sábado, que era cuando la gente no tenía trabajo, ¿no? Al menos no en esta cuestión formal institucionalizada en México, era que teníamos menos audiencia. O sea, la cuestión de haber entrado a una incorporación del trabajo formal no necesariamente era como el referente, ¿no? Yo apostaría más que nada, sí, a los horarios, obviamente en algún punto hay que revisarlos, cuáles son los más idóneos y tal, pero me parece que fue un poco más secundario porque sucedía esta paradoja, pero más imprescindible, yo tocaría el dedo en donde ya identificó la llaga Gaby, que es, hay que hacer acuerdos institucionales que nos permitan mayor audiencia, es decir, por ejemplo, se me ocurre que cada evento que tengamos, tener una invitada especial de honor, una institución invitada de honor, ¿no? Hacer un convenio, no un convenio, sino una charla establecida para que cada evento que tengamos podamos tener cautivo a su público, al público de esta institución, ¿no? Esa es una propuesta que yo les hago. Y también, eso sí hay que fortalecer muchísimo, y eso es súper importante, pues que todos compartamos todo lo de Interlíder. O sea, eso que dice Alicia, sí me parece muy importante. A veces en las redes sociales tenemos mucho eco, y en esas redes sociales pues hay que aprovechar el eco que tenemos en nuestros espacios, porque de ahí se viraliza y se llega a más. Aquí sí es importante el número de audiencia, porque obviamente estos eventos nos dan presencia, ¿no? Bueno, no sé si hay algo más. Entonces vamos a tomar nota de esto. Gaby, gracias por esa propuesta que yo la hice como un poco más abierta. Y yo quisiera preguntarle a Carolina qué posibilidades hay de acudir a la Universidad de Monterrey para que nos ayuden a tener algún apoyo en términos de comunicación con estudiantes que sean expertos, sobre todo en cuestiones de diseño, porque nosotros tenemos esa limitante también técnica. O sea, tomen en cuenta esa cuestión. O sea, estamos personas de más de 30 años haciendo comunicación para gente que requiere de una comunicación muy expedita, y eso creo que también es algo que nos hace falta trascender. Si tuviésemos un apoyo que pudiésemos gestionar en la Universidad de Monterrey para prestadores de servicio de diseño gráfico, cuestiones así, y de relaciones públicas, sería muy interesante. Ya después lo platicamos a mayor profundidad, para tener esos apoyos y que nos permitan llegar a más personas.
y ya está. Por lo pronto, bueno, Leslie nos va a ayudar con algunas cuestiones, eso me queda claro, pero ella no es una especialista tampoco, ¿no? Eso hay que considerarlo. Y pues Alejandro, sí fortalecer las cuestiones de estar más, gracias Carolina, ya nos dijo que lo va a revisar con la universidad, de estar más acuciosamente generando información al interior de la propia página de internet, de las redes sociales de la red. Eso es súper importante, Alejandro, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pasar a otro tema que es el de Hacienda y Tesorería, que corresponde a Pilar. Adelante, Pilar. Denme un segundo que me estoy quedando sin batería. Y creo que no tengo luz y tengo 1%. Ah, caray. ¿Quieres que vaya introduciendo el tema un poco? Por favor. Bueno, Pilar les hablará acerca de los ingresos y egresos. Yo lo que les puedo decir es que, como saben, la Interlíder está registrado en México como una asociación civil. Eso, ante los nuevos cambios de Hacienda y Tesorería, aunque no estamos recibiendo, o sea, los únicos ingresos que tenemos son por parte de, de las membresías de los miembros. Eso es lo único que tenemos, que en realidad para la operación anual, pues es baja, pero bueno, es lo que podemos tener al alcance y se agradece siempre que incluyan sus cuotas. Les agradezco muchísimo que hagan esa consideración hacia con la red. Y al final de cuentas, pues el gobierno de México tiene que enterarse de cómo entran los dineros y cómo salen, ya saben, para evitar cuestiones de lavado y todo eso. Aunque con 20 mil pesos, pues bueno, difícilmente podrían pensar que estamos lavando. Pero pronto, nunca descartamos el hecho de que en algún momento participemos en cuestiones de investigación con universidades que nos hagan llegar fondos, cuestiones así. Entonces requerimos sacar una cuenta en una cuenta bancaria que implique que esta asociación civil se dé de alta en Hacienda. Para esto, quienes están en esa asociación civil, que eran quienes estaban en un momento hace algunos años cuando la registramos, que es Pilar, Alicia, Giovanna y un servidor, pues vamos a trabajar ya en sacar estas cuestiones con Hacienda para darla de alta y que todas las transacciones que hayan, cualquier pago que haya, se dé a través de las propias cuentas de la asociación civil y haya rendición de cuentas muy claras al interior de nosotros, ¿no? Si un peso recibimos, un peso damos cuenta de lo que, de cómo se gastó. Esa es la intención. Y entonces, próximamente vamos a estar haciendo eso. Obviamente tiene un costo y vamos a ver cómo hacer. O sea, tiene un costo la cuestión del registro ante Hacienda, esas cuestiones que previamente lo asumíamos esas personas que ya mencioné, casi todas esas cuestiones ante Hacienda y las de contaduría, pero hoy ya forman parte del gasto de la red. Entonces, bueno, eso es lo que les quería informar. Pilar, no sé si ya, no, creo que Pilar se le acabó la batería. Entonces, ella nos va a hablar acerca de la rendición de cuentas en un momento que regrese, pero básicamente tiene que ver con, y le voy a dejar esta indicación para Pilar, por si no vuelve a incorporarse, de que nos mande los ingresos y los egresos hasta este semestre, hasta el semestre de julio, en donde se dicte, pues cuánto ha ingresado y cuánto se ha ido. Se ha gastado básicamente en los streamings del StreamYard, se ha gastado en el pago a la contadora que nos va a abrir ante Hacienda, se ha gastado en cuestiones de libro. Muchas gracias, Andrea, por estar acá. Un abrazo grande, que te vaya bien. Se ha gastado en las cuestiones de libro, de edición de libro, ante la editorial. Hicimos algunos gastos ahí y son básicamente los pagos que se han hecho. Pero la indicación está para que Pilar nos mande correos electrónicos con todas las cuentas rendidas. Primero que se lo mande al correo red.interlider@gmail.com y que desde ahí se envíe a todos los miembros. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de eso queda ya dependiente para Pilar, que se le acabó la batería y bueno, que nos mande a Red Interlíder para nosotros enviar la información a todas y a todos y que todo quede registrado en cuanto a las cuentas, y muchas gracias por la confianza. Ahora hablemos acerca de la difusión, tanto en la red, en la página de internet,
como en las redes sociales, qué avances y qué desafíos hemos tenido. Le cedo la palabra a Juan Carlos Dávila y Alejandro Montelongo. Adelante. Sí, gracias, Miguel. No sé si iba Juan Carlos primero, no entendí el orden. Si Juan Carlos va a hablar. Está bien si empiezas tú, ¿por qué no nos hablas acerca de las redes sociales? ¿Cómo vamos ahí? ¿Te escucho? Buenos días a todos y a todas. Sí, vamos a hablar un poquito de la discusión. Coincido mucho lo que dijo Alicia, sobre todo con los tiempos de difusión, o sea, por ejemplo, al menos tener un mes de antelación o un mes y tanto los documentos, ¿no? Los pósters para subir. Claro, esta vez lo hicimos, creo que para el foro de liderazgo, creo que fueron cada publicación o cada conferencia, webinar, etcétera, se promocionó al menos 3 veces, o sea, al menos tenía cada una 3 momentos para que tuviera bastante difusión. Y de acuerdo al tamaño de nuestra página de Facebook, que tiene aproximadamente 2.500 seguidores, que creo un poquito más, sí, la difusión sí fue bastante efectiva, o sea, hay veces que hasta tuvo una conferencia cientos de... O sea, llegó a cientos de personas, ¿no? Y también vuelvo a hacer el mismo llamado que ya realizamos la vez pasada. Por ejemplo, ya yo lo hice. O sea, ya hablo de mi propio conocimiento de causa, de que nuestros amigos de Facebook, que muchas veces sí no son todos vinculados al campo educativo o ni siquiera investigativo, pero esto le da visibilidad a la página. O sea, yo tengo 4.000 amigos, y muchos amigos me han respondido, me han dado like a la página y la página puede aumentar así cientos de seguidores o de me gusta, ¿no? Que es un poquito esto, quizás suena un poquito fútil, pero las redes sociales se mueven mucho así. O sea, ya todos lo sabemos, mientras más seguidores, mientras más visibilidad, o entras a la página y dices, oh, tiene 10.000 seguidores, la gente como que empieza a vernos distinto, ¿no? Claro, esto no le resta seriedad al trabajo que hace la red, porque muchas veces las redes sociales son un poquito ligeras en ese sentido, ¿no? Pero sí sería una buena apuesta, ¿no? De que cada miembro de la red, en todas las plataformas sociales que está activo, tratara de promocionar la red, que es muy sencillo, es realmente decir, invitar a mis amigos que le den me gusta, o en Twitter, tuitear que sigan a la red, o en Instagram también, o sea... Y claro, haciendo énfasis en Facebook, es la que tenemos más con más seguidores y con más esfuerzo, ¿no? Y bueno, esto es más o menos lo que quería comunicarles. Y bueno, esperando que Juan Carlos también complemente mis comentarios. ¿Estás ahí, Juan Carlos? Creo que no nos escucha. Juan Carlos. No está, ah, no, no lo veo. Bueno, decirles entonces que, bueno, eso ya queda entendido, ¿no? Hay que darle difusión a lo que nosotros mismos estamos produciendo en torno a la red, hay que difundirlo a través de nuestras propias redes sociales. Y agradecer a Andrea, hija de Alicia, que nos ha ayudado bastante con las cuestiones de diseño. La verdad es que su trabajo ha sido invaluable. Obviamente las cuestiones de tiempo pues nos invaden porque tenemos actividades institucionales y actividades también de la red que ya parecen como un trabajo como paralelo en ocasiones. Pero por favor ayúdenos difundiendo, inviten a todos sus colegas a que le den me gusta a la página. Eso nos va a garantizar cierta difusión y divulgación. ¿Vale? Bueno, vamos a ver, hablar acerca, gracias, acerca de esto. Ya hay algunos acuerdos que se han tomado, que son estos, todos difundimos todo lo de la red, ¿no? Tanto de la página de internet
como de las redes sociales. Y en lo que respecta a la página de internet, hace falta actualizar algunas biografías. Por favor, todo aquel que nos haga falta de actualizar biografías, mándelas ya con su fotografía. Y ahora el repositorio que va a ser muy importante, manden todas las, todas las participaciones, todas las publicaciones que han hecho para que Juan Carlos, ya es un acuerdo que se toma aquí, que Juan Carlos Dávila publique un repositorio desde la red Interlíder con todo lo que hemos publicado o lo más relevante desde los miembros, ¿vale? Y que haya mayor alcance. Bueno, vamos a pasar con el tema de la formación, que ya también se ha tocado un poco el tema aquí. Mari Carmen, ¿cómo vamos y qué expectativas hay? Porque entonces en La Río habrá oportunidad de hacer unos pequeños talleres internos para todas. Bueno, en la reunión anterior se les dio a conocer que se enviaría una encuesta para, en formulario igual, para obtener la información de cada uno. Pero hubo poca respuesta, yo dejé un mes exacto abierto el formulario, de 24 solamente 13 respondieron. Yo no sé qué forma habría que hacer, porque estaba viendo de ayer para hoy en la encuesta que mandaron, está lo mismo casi de porcentaje, pero ahí estamos hablando de unas horas, porque ni siquiera tiene 24 horas que lo enviaron. Yo tomé los correos electrónicos de los que se consideran miembros de la base de datos que tiene Interlíder. No lo inventé ni los busqué en su Facebook, por ejemplo, lo hice de manera formal. De ahí envié a través de correo electrónico e hice la notificación en el grupo de Facebook. Algunos hasta dijeron que les había llegado, que quién era. Ni siquiera tomaron la atención de revisar antes. Así que, pues yo no estoy muy conforme con esto porque ya cuánto tiempo pasó. No quise hacerlo antes, igual en Facebook o correo, porque yo sé que no está la respuesta adecuada. Entonces, aquí les presento lo que hay hasta ahorita, que viene siendo, les digo, el 50%. ¿Ya ven mi pantalla? Vamos a ver. ¿Ya la ven? Sí. Ah, bueno. Pues como título, intergrafía, ¿no? Porque supone que viene siendo una radiografía o una visión interna de cómo nos encontramos. Tanto, pues, bueno, una forma para que yo saber desde la formación inicial, por eso las preguntas, y la, el trayecto formativo y laboral que han tenido. Así que, de lo que encontré, no tengo todo porque como es para como una otro punto de partida y a ver si ahora sí responden los demás. Aquí está de los 24 correos enviados, estas son las personas que respondieron, ahí están, son 13 únicamente. De las necesidades de capacitación, actualización o formación que surgen, rescaté estas en lo general. Y por ejemplo, redacción, dicen varios de los compañeros de textos, ya sean especializados y eso. Y ahorita acabo de agregar esto que sería lo que ya ofreció el maestro Juan Carlos Miranda Arroyo, que podríamos iniciar o tomar como ya parte, no sé si para la próxima Río o en qué momento. De ahí está también algunos con tema de epistemología. Herramientas digitales, tengo estas tres además. Herramientas digitales para creación de páginas web, para la educación a distancia y el uso de redes sociales. Liderazgo educativo igual está en varias formas de investigación y este además me llamó la atención de lectura de textos académicos. Esas serían en general las necesidades de capacitación a las que habría que atender ahorita. Y por ejemplo, ya ven que también decían una de las preguntas que en qué podíamos nosotros colaborar. Entonces aquí pues ya Juan Carlos dio respuesta. De hecho, pues lo hicieron en el formulario y aquí lo estamos como
corroborando que él podría apoyarnos en cuanto a redacción. Y en los horarios, martes y viernes por la tarde, y viernes tarde y sábado por la mañana, son las que tuvieron respuesta. Esto está en negrita porque es la que respondieron más. Viene siendo la mayoría los que prefieren el horario de viernes por la tarde y sábado por la mañana. Perfecto, pues ya hay material, independientemente de todo, ya hay material para tomar una decisión. Es decir, yo creo que si están identificados ya algunos temas de interés por parte de la red, podemos empezar con unos dos talleres en el marco de la Río, doctora. Unos dos talleres que nos ayuden, digamos, previos a la Río, que nos incorporen a nosotros como miembros a trabajar, ¿no? Dos talleres de interés general. Una semana o dos antes de la Río que sea exclusivo para miembros, ¿no? Que sea en línea. Y tomas la determinación, te comunicas, por favor, que haya un contacto con Alicia González, que está encargada de Leadership Programs, de los programas de liderazgo, para determinar si es viable hacerlo semiabierto, ¿no? O sea, con una selección de algunas personas más que se puedan sumar, y que obviamente tenga algún costo de recuperación para ellos, para que ese taller, primero, esté más nutrido, y segundo, tenga, pues deje algo de reditúo hacia la propia red, ¿no? Pero hacerlo con este tiempo que ya tenemos de antelación hacia la Río antes, ¿no? Yo ya quiero participar en el taller de en cualquiera de los dos que se determine que tiene más impacto. Pero el de Juan Carlos creo que ya podría ser uno y otro, pues no sé, que lo determines pues tú. Pues yo pienso que además por lo que nuestra red es de liderazgo educativo, podría ser liderazgo. Un seminario. Porque además, sí, dentro de lo que yo he logrado hacer difusión de tanto el foro y las actividades de la red, me han mencionado algunos conocidos que liderazgo les llama la atención. Bueno, cuenta conmigo si se requiere, ¿vale? Y entonces platícalo con Alicia, esta es una determinación ya, para que lo platiquen y estén coordinados para que sea a través del Leadership Program, si se pueda abrir un poco, para que no sean, por ejemplo, 3 participantes o 4 o 7, sino que sea un poco más nutrido, algunos, en promedio unos 15, digamos, y que pueda tener mucho más alcance y que reditúe también a la red un poco, ¿no? Bueno, siguiente tema. Muchas gracias por mantenernos al tanto y por seguir esta conversación. Pues hablar ya por último. Bueno, hay un plan de acuerdos internacionales que Gabriela pues, nos puede platicar muy un poco de manera introductoria. Nos están mandando, de hecho, un link para contestar esta encuesta con respecto a los acuerdos internacionales. Decir nada más, y esto es una determinación por las prioridades de la red, doctora Gabriela, que recordar que las universidades a las cuales queremos entablar una relación mucho más directa son aquellas que provienen de países prioritarios, como ya los determinamos antes, ¿no? Como decíamos que hasta el momento para este trienio serían España, Chile, Australia, Canadá, ¿no? Y obviamente México. Entonces, tomar esa consideración porque vi que una pregunta decía... como estaba muy abierta, me parece, acerca de con qué instituciones quieres que entablemos relación. Bueno, tenemos ya una directriz y por otra parte, en algún punto, pues bueno, ver con cuáles ustedes evalúen cuáles serían las más pertinentes. Adelante, preséntanos esta propuesta, Gabriela, por favor. ¿No sería Carolina? Es que aquí dice, sí, Carolina, perdón. No sé en dónde leí Gabriela, perdón, Carolina. ¿Nos escuchas, Carolina? Creo que no está, ¿verdad? No sé si salió. Bueno, básicamente la tienen aquí a un lado, se los voy a poner de nuevo para que puedan incluir, pero la indicación aquí, por favor, hacia la toma de decisiones es que tomemos en cuenta que tenemos una prioridad con respecto a los países de proveniencia de las redes de las universidades hacia con las que tenemos
buscamos priorizar nuestra relación, que son los países ya mencionados, Canadá, Australia, España y Chile, y obviamente todo México, ¿vale? Son esas. Por favor, sírvanse a responder a esa encuesta para ver hacia dónde nos lleva la misma. Y por último, bueno, tenemos algunos asuntos varios que trabajar. Si alguien tiene un asunto que no se haya tratado hasta el momento, por favor les pediría que lo escriban en la barra lateral de comentarios, en lo que yo voy diciendo algunos que he recogido con base en lo dicho aquí en esta reunión, pero también en la interacción permanente que tenemos en la propia red. Primero, de los asuntos varios, bueno, yo quiero felicitarles a todas y a todos por sus logros que han estado teniendo. Dejan muy bien parada nuestra red con sus logros personales, las publicaciones de texto que han tenido Carolina, Dani, Cherry, los talleres que han desarrollado. Por ejemplo, el trabajo, la obtención del grado de nuestra colega Andrea, la obtención de primeros lugares en estos espacios institucionales de la Secretaría de Educación por parte de Alicia y de Pilar, que son súper relevantes para el profesorado y nos posicionan a nosotros también. La elección que es mucho más fraterna por parte de Raúl como padrino de una generación de estudiantes en Guadalajara, ¿no? O sea, tenemos un padrino de generaciones de estudiantes, imagínense. Pero también los logros en el caso de Alejandro Montelongo, que fue reconocido por su universidad por tener otras capacidades relativas a la escritura literaria. Entonces, todas estas cosas nos posicionan como red y es muy valioso cuando, y nos da mucho gusto que tengan esos logros personales. Seguramente estoy omitiendo muchos de los cuales no me entero y por favor háganme saber cuando estos logros se den y obviamente cuando son pues dignos de reconocerse a través de la red, lo difundimos en la medida de lo posible y una disculpa en caso de que alguno se me haya pasado, ¿no? Pero mientras más comunicación haya, se pueden difundir a través de la propia red. Y si son en el ámbito educativo y humanístico, pues nos ayuda mucho más, ¿no? A poder difundirlos. En ese sentido, me gustaría que establezcamos rumbo a la revisión del reglamento un elemento que me parece importante, que es definir una comisión para políticas de participación a nombre de la red. Es decir, nosotros tenemos colaboraciones personales en diferentes lugares, a manera personal, ¿no? Pero decía yo que la apuesta es colectiva en esta red. Y sería muy interesante el poder, pues, impulsar el hecho de que la mayoría, cuando tengamos alguna conferencia, cuando tengamos alguna participación, hablemos de la red, pero también negociemos con las instituciones el hecho de poner nuestros logotipos en las propias exposiciones públicas que tengamos, ¿no? Eso es bien importante, como ya decía Gabriela, le da visibilidad a la red y nos ayuda a tener pues una posición colectiva más grande. Yo he querido modelar este asunto casi siempre en todas las conferencias en las que estoy, en la mayoría de ellas, pues presento y les pido que incluyan, como ustedes han visto en los banners, pues mi participación como parte de la red y casi todos los banners vienen ahí, aunque organice una universidad externa, pues la propio logotipo de Interlíder. Entonces cuenten con ellos cuando se trate obviamente de un asunto pertinente y que se desarrolle, pero me gustaría que, aquí le propongo al doctor Echerri, que echen a andar una redacción breve que ayuda a incorporarse dentro del reglamento en la siguiente reunión internacional de orientación para tener políticas específicas de cómo se participa a nombre de la red y qué hacer para enviar logotipos y que caigan en buenas manos, ¿no? Sobre todo, y que haya un impulso, qué temas nos interesan. Entonces, es algo que yo le quiero pedir al doctor Dani Echerri como vicepresidente que nos ayude a hacer este impulso, ¿no? De esa comisión de políticas hacia la participación y que en el próximo mes tengamos una propuesta para incorporar al reglamento en la RIO. Luego, tener un directorio de la red. Leslie nos va a ayudar a tener un directorio. Ella que se va a encargar en esta parte de actas y acuerdos, nos va a ayudar a tener un directorio y también a desarrollar un
un boletín electrónico de Interlíder que cada mes esté hablándonos acerca de qué asuntos están sucediendo para que estemos en concordancia, ¿no? Para que nos enteremos. Ese boletín no va a ser una cuestión compleja, sino va a tener todos los asuntos que se están dando dentro de la red y se nos va a enviar este boletín a través de, mensualmente, a través del correo oficial Interlíder, que es red.interlíder@gmail.com, para que estén pendientes, y obviamente va a tener difusión al interior de otras redes sociales. Y ya decíamos que hay que compartir los contenidos de Interlíder lo más posible. Eso dentro de los asuntos varios que yo tengo y que he podido recoger en este sentido. Más o menos esta va a ser la forma del boletín. Ya estuvo trabajando Leslie en el diseño del propio boletín. Más o menos va a tener, aquí vamos a incluir una fotografía de lo más relevante que ha sucedido en el mes. Acá vamos a tener algunos puntos específicos y algunos artículos específicos. Obvio, estos artículos son más bien informativos. Este boletín es más informativo al interior de la red, para que nosotros estemos enterados de lo que sucede. Entonces, bueno, ya tenemos un diseño y lo vamos a estar enviando a sus correos electrónicos. Eso es. No sé si hay algún otro asunto vario que incluir, que podamos discutir o que podamos pasar para la siguiente reunión ordinaria. Sírvanse levantar la mano si hay algo más. Bueno, aparentemente no hay nada más. Entonces, bueno, yo de mi parte les agradezco. Queda pendiente, súper pendiente, por favor, que llenen la encuesta de la evaluación hacia la pertinencia de la Río. El día 12 a las 12 van a tener los resultados, a las 12 del día van a tener los resultados sobre si se hace la Río presencial o si se hace en línea. El 12 a las 12, ¿vale? Y entonces ya con base en esa decisión establecemos una estrategia con la comisión, que es lo que ahorita es apremiante, y con las publicaciones pues seguimos trabajando ya él, el doctor Maureira y un servidor, y bueno, ya se toma en cuenta que Mari Carmen empieza a trabajar las cuestiones de talleres junto con Alicia hacia la Río para formación interna, e incorporar algunas otras personas que se quieran incluir. Y adelante, Frank, si hay algo más. ¿Se escucha? Sí. Realmente era como yo quería esperar al final, porque es una cuestión de solicitar el apoyo de los profesores de la red, que por mi posgrado estoy necesitando, o sea, las optativas de este cuarto semestre del posgrado como oferta no me interesan mucho, y estaba, quería preguntarle a los miembros de la red si saben en las universidades donde trabajan de optativas que pueda cursar desde posgrado, o sea, optativas centradas en el área de competencias, también el área de comunicación, de publicidad incluso, para, los créditos que me hacen falta también para, o también la formación, ¿no? La formación mía. Muchas gracias. Bien, Alejandro, entonces lo que vamos a hacer es, mira, acá en la UNAM me queda claro que sí hay, que puedes venir acá para cursar alguna optativa. Yo te pediría que te acerques a Erika y a Juan Carlos, sobre todo a Juan Carlos Dávila, para que te oriente sobre qué optativas pudieras tomar, pero acá se puede, y si requieres alguna carta de apoyo me dejas saber. También yo pensaría que con la doctora Yael Madrueño, como tienes Guadalajara más cerca, a lo mejor te implica menos gasto, pero acércate a ella para ver en la Universidad Autónoma de Guadalajara qué optativas puedes tener. Si te quieres ir al norte, acércate a la doctora Carolina, ten esa confianza ahí a través del Facebook nuestro, para que observes si hay alguna inserción por allá, ¿no? En la Universidad de Monterrey. Y bueno, son los que se me ocurren por el momento. Obviamente con el doctor Maureira, pero no sé, yo creo que
lo que requiere es algo más interno, en Chile y con Andrea, que están en diferentes universidades en Chile. Ya si quieres en Canadá, pues si gustas te acercas a mí y hablamos con el doctor Newton, ¿vale? Bueno, pues entonces, muchísimas gracias por estar acá. Le voy a dejar la voz a Minerva para que nos dé una reflexión última sobre esta reunión que a mi ver ha sido muy fructífera. Se han tratado todos los temas y yo estoy bien agradecido con todas y todos ustedes por estas colaboraciones. Y siempre mi aprecio, mi agradecimiento por este trabajo que llevan a cabo dentro de la red, obviamente salvando todas las dificultades institucionales y de la vida personal, ¿no? Adelante, Minerva. A ver, voy. ¿Sí me escuchan? Que tenía dificultad. Sí, perfecto. Bueno, pues ya nada más para cerrar la sesión, este trabajo que sí fue muy fructífero, fue muy intenso, pero también muy rápido y creo que fue muy concreto. Los puntos se abordaron de esta forma, se fue derechito a la información y bueno, pues todo lo que tiene un principio tiene que acabar. Agradecer la disposición, su permanencia y también las aportaciones para enriquecer los trabajos y las propuestas de la red. Hay mucho trabajo por hacer, para lo cual se requiere compromiso y comunicación. Mantengámonos conectados, preguntemos cuando tengamos alguna duda y también hagamos llegar a la red nuestros comentarios y opiniones, pues las metas no se alcanzan en el primer intento. Es trabajo en equipo, constante y permanente. Nos sostiene la pasión por nuestro trabajo. Cada uno, desde donde estamos, tenemos una vocación y un gran corazón en lo que hacemos. Y también compartimos los valores de la red. Y así pues, esperamos seguir en contacto y que continúen con mucha salud, con mucha alegría, en casa, con los suyos, sigan cuidándose. Abrazo para todos. No se diga más. Muchas gracias a todas y a todos por su trabajo y sigamos con esa alegría y con esa dedicación. Un abrazo muy fuerte para todas. Mike, tenemos reunión en Querétaro. Quien se sume, póngase de acuerdo con Mike y vengan para acá. Aquí todavía los contagios están controlados. No vamos a hacer una fiesta tumultuosa. Sin embargo, nos espera aquí un mezcal y un tequilita. Con mucho cariño para quienes que puedan venir, quieran venir. Y estamos fuera de la ciudad. Estamos en los cerros, en el campo. Entonces, estamos tranquilos. ¿Okay? Gracias. Bienvenidos por acá. Quien quiera, anótese conmigo para la tercera semana de agosto. ¿Les parece? Dale. Tercera semana de agosto, manden ahí su mensaje y nos vamos allá a comer enchiladas queretanas. Abrazos, gracias a todas y a todos. Bien, hasta luego. Hasta pronto.